Silencio. Pusieron. El Tetris mostrará que es de verdad, que su talento llega más allá. Con Kings mis rotos nos va a deslumbrar. ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien y estén pasando una excelente tarde. Ya estamos de vuelta con otro directito de tarde. A ver qué tal se pone. Está raro, ¿eh? No ha caído banda. Hasta pensé que era de colaboradores. ¿Qué pedo? Como que no le avisó a nadie o no sé qué verga. Para estas alturas siempre somos más de 100. Pero bueno, eso no me preocupa. Eso no me preocupa. Hay que seguirle echando ganas. A ver qué pasa. La plataforma y que la banda esté ocupada, eso es lo de menos. Lo demás es echarle ganas y ganar muchas partidas. Ya estamos a punto de llegar a ¿cómo se llama? A 1600 en esa cuenta. Chécale, mi así que estaré jugando en la cuenta Smurf. Sio, guapísima. ¡Ey! 33 de la maestra Sio. Muchas gracias, maestra, para hacerme la persignación. Muchas gracias, Sio. Muchas gracias por las estrellitas. Vamos a fijar. Ahí está. Maestro Payán, primer comentario. Bienvenido, mi buen Cris Centeno. Bienvenido. ¿Cómo estás? Shino Badilla. Maestro Shino. Active y desactive la campana normal porque el Notify caduca, güey. El Notify te va a caducar en 14 días. Así que te voy a dejar de avisar de mis streams. Y si quieres ser el primer comentario, no vas a poder. Maestro, un saludito. Mira, el Chris quiere al Payán, es que son compas. Hola, mi Pablo Osmar, ¿cómo estás? Hace rato descubrí algo nuevo de un video llamado Alphabet Lore. Ah, maestro, ¿qué descubriste? ¿Qué descubriste en Alphabet Lore? Saluditos, ¿cómo están, mi maestro? León Valenzuela. ¿Cuándo renaceremos a los Sua, perro? A ver, que se haga Sua Payán, sería perro, güey. Ahí está la Mega Masters, dos victorias o una puede ser. Y llegamos a 1600 para sacar la cuenta Smurf y ayudarle más banda. Está el Froy, ojo, está el Froilán. Que nos toque irte contra el momento Froy. Saluditos, mi buen Full Saúl, Alma García, George John. Wilder Vinson, un saludito más, bienvenido. ¿Cómo se encuentra mi buen Furro? Raúl Martínez, ¿cómo se encuentra mi buen Raúl? Saluditos también a Johan Blas. Saluditos a maestro Edumar, que me dice: ya van tres a tu nombre, tres chelas o tres pasitos del medio metro, ¿o qué? Un Team Soa, pero con puro güey roto, estará divertido. A la verga, imagínense Soa por hoy. Soa. No sé, otro sí que juegue chido. Soa Kira, güey. Saluditos, mi Jefferson, ¿cómo está? Un team, así será chido, será entretenido. Hola, mi Jonce Herrera. Panteras Unite. Un saludito a las Panteras. Saludito a las Panteras, ahí está mi equipo competitivo. Nos vino a saludar, saluditos. Cassandra, hey, casi, bienvenida. ¿Cómo está mi Cassandra? Un saludito. Johan Blas, creo que ya se le acalambró la mano. De tres. De tanto pistear, tener así el codo doblado con la chela. Sí, va. Pinche Facebook no está notificando. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no está notificando. Buenas, Oli. No me hizo Facebook ni pedo. Sí, no está avisando Facebook. Me apoyaré mucho compartiendo el directo. Se nota que no aviso Facebook, güey. Tengo cero personas, no seguidoras. Y al parecer en una estadística que aparece, no ha caído banda que no sea por otros lados. O sea, no hay mucha banda que haya dado clic en la notificación. ¿Me explico? Oli, ¿abres con Snorlax? Si me toca tanque, Simón, claro que sí, maestro. Primera vez que me toque tanque, voy con Snorlax. Mira, no cae banda y ni podemos jugar. No, pues si sigue así, cierro el stream y lo hago hasta la noche, avisando. Voy a hacer stream en la noche, a tal hora, y a esa mera hora hago stream. ¿No avisó Face? No avisó. Se nota que no avisó. Pero me apoyarían compartiendo el directo.
Nel no avisó, por eso tengo favoritos y saliste primero. Vale madre, güey. Vale madre que Facebook no haya avisado. Ángel López, un saludo. Se notó, ¿eh? Se notó que Facebook no está avisando. Ya llevaba como 3 minutos de directo y esta mamada estaba en 30 espectadores. Y bueno, no voy a decir que tengo así, muchísimos números, pero nunca me ha pasado. Desde que juego United. Más de cuando empecé, pero no me ha pasado. Ya me enteré por Discord, no por Facebook. Primera vez que lo veo tan vacío. Es que no está avisando, la gente no sabe. La gente no sabe que estoy aquí. De hecho, ni siquiera se llena esta madre, güey. Ni siquiera se llena el código. Facebook no me avisó. Déjenme reportar esto. No será un Shadowban. Según yo, el Shadowban no existe. Déjenme. Reporto esta situación. Ya lo mandé a una persona indicada. Para mandarlo a otra persona indicada. Para mandarlo a otra persona indicada. Para mandarlo a otra persona indicada. Que me ayuden. A ver qué pedo. Se salió alguien, güey. Yo me enteré de tu directo al inicio porque jamás hubo notificación. Qué mal, ¿eh? Ángel me dice, creo que son los rocos. ¿Por qué mi novia me dice que cuando unos rounds, que cuántos rounds aguantas? Si según yo no soy boxeador. Master, si boxeas. Sí boxeas, pero no con los puños. se refiere. Sí, mi Arnulfo, saluditos. A ver, el inicio de semana, ¿qué tal nos va, mi buen Arnulfo? Vámonos con todo. Nada más, sí está algo sucio, mi Arnulfo. Ese piropo, eso de mojar, ya no me gustó, Ojito. Los otros estaban más creativos, ese no tanto. Buenas noches, mi Adonai, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra mi Oliviano? Ya por fin. Mira, entró gente que nunca entra, güey, como Segovax y BL Leito. A ver qué pedo. Vamos a ver qué tal se rifan. ¿Puedo entrar, Leonel? Todos pueden entrar, güey. Nada más pónganse verga. No jugamos atacantes en top. Y si hay un atacante, ya no ponemos otro, más que si va a jungla, obviamente. No me notificó. A nadie le notificó, Masters. Me apoyan mucho compartiendo el directo, güey. Lo han compartido 9 veces. Tiren paro, güey. Los que saben compartir, tiren paro. Steph, gracias por las estrellitas. Muchas gracias. Están viendo que no avisó. Me apoyarán mucho compartiendo el directo. Pobre directo, tiene salud. No se ha compartido. Se ha compartido en el Ugly House Lobby. Y ahí lo tengo que aprobar y nunca va a salir. No. Le da carazos a los oponentes. Cabezazos podrían ser. Si todo sale bien. Más en la noche habrá civils. No. Y entre más los piden, menos las pongo. Voy a bloquear la palabra civils del chat para que no estén pidiendo esas madres. Esas madres yo las pongo cuando yo creo que es conveniente. Ahorita no puedo ir a una pinche sala de rankings, güey. Me estás pidiendo civils. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. La neta, no seas mamón, güey. Hacia el chile no mames. Estás viendo que apenas llenamos un equipo y andas pidiendo civils. No te pases de verga, güey. Este cabrón. A ver, Gardevoir jungla. Güey, Leito ya se pasó de verga. Rana ADC no funciona. Maestro Leito, no funciona. La rana ADC no funciona, güey. No funciona, cabrón. No funciona, Leito. Pon un pinche ADC que funcione, por favor. Leito, no, güey. Te van a robar todo a la verga, güey. Ah, la lechuga, sí, definitivamente la lechuga. Nada más. No le ponga rayo, güey, porque vamos a tener dos cabrones corriendo. Y no les puedo dar frente a los dos, güey. Ponle Petal Dance para que te ayudes. Oli, en la noche hay troleos. Ah, eso sí hay. Cucu ya puede entrar. No, Cucu ahorita está con callos. Y está yéndose a trolear a otros streamers. Y todos los streamers están quejando de Cucu, güey. Dicen que por qué chingo. Una persona me dijo que por qué banía Cucu, güey. Que por qué lo baneé. Que nomás está entrando a trolear a otros lados. Que por qué lo baneé. Que es de mi contenido. Que ese güey yo lo creé. Creo que ahora yo me tengo que hacer cargo de la chingada. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo chingados me tengo que hacer cargo del Cucu, güey? Yo no soy su niñera, güey.
Eso que les estoy diciendo es real y verídico y 100% acá, güey. Que un vato me haya dicho que el cucu es de mi contenido y que no lo baneé porque va a ir a trolearlos a ellos, que ya lo troleó una vez a la chingada, güey. Ingue su madre, ¿qué es? Ah, es un duraculón. ¿Qué le gana? Ah, pero llegó su novio. Uy, metal pesado, agüita, ya me chingaron. Sí, ya veo. El furro tampoco va bien. No mames, con un papel. El furro lo va a matar un papelín, güey. Al furro lo va a matar un papelín. No mames. Abajo tienen todo el tiempo, güey. ¿Por qué no fueron a anotar? Los de abajo ven el mapa. Los de abajo ven el mapa, güey. No había nadie en su línea. No había nadie en su línea, compas. No había nadie en su línea. Dejen de hacerse pendejos los de abajo, güey. No, ya valió madre. Ya valió madre. Los de abajo no están haciendo ni pinche madre, güey. Los de abajo no hicieron ni madre, güey. No había nadie abajo y los güeyes en su base dando vueltas. En vez de ir a anotar o hacer cualquier otra cosa, la Rals ni evolucionó, güey. No, de la verga, güey. De la verga. De la verga. Los de abajo muy mal, güey. O sea, muy mal. Mira, por andarse haciendo pendientes, ya se los chingaron, güey. Por hacer ni pura verga, ya se los chingaron. Eso les pasa por no ver el mapa. Tuvieron oportunidad de anotar, de pegar, de rematar y no lo hicieron. Se la pasaron haciéndose pendejos, güey. Vean el pinche mapa. Si hay 3 cabrones arriba y 2 en la jungla, ¿qué significa, güey? Pues obviamente... Obviamente significa que aquí... Aquí se puede, de aquí se pueden zafar. Ese güey tenía el 5, güey, y lo bustearon esos carnales. A mí ya me chingaron, pero voy a tratar en el máximo tiempo posible. Le está pegando la cosa esa. Uy, casi, güey. Casi, si completaba el centón lo mataba. No completó el centón. Mira los de abajo, güey, mira los de abajo, por fin. Por fin hay más o menos, pero de todos modos no está haciendo. La Rals llegó tardísimo, güey. La Rals llegó tardísimo. El furro, un trabajo decente, controlar papelín, pero no tanto, güey. Pinche papelín ya nos anotó y evolucionó. Y el jungla no pudo ir, por lo tanto estuvo bien. Mando es que me matan, pero eso les da tiempo. Mira, el jungla tampoco hace nada, ¿eh? El jungla gankeando arriba y es abajo donde tenía que ir. Van 2 veces que nos gankean abajo, jungla. No mames, güey. El jungla, el Tenma, ¿qué chingas anda haciendo? Ay, gastándose el Fetcher Sight antes, ay, güey. Tenías que ir abajo, Tenma. Era abajo, compa. Aquí está el papelín. Ya, pero atínale, patrón. Atínale, ayúdame, pues, con el pinche papelín. Tenma, ¿qué estás haciendo, güey? Tenma, bueno, a ver si con el furro puedo. No, güey, el jungla no hace nada, man. El jungla no hace nada, o sea, nada, güey, nada. Está perdido, no entiende que era abajo. El duraludón te dio el mensaje, güey. Es abajo. No, ya valió pilín la base. Lo van a empinar bien durísimo. No, güey, no mames. Perdido, güey, perdido en el espacio. Perdido en el horizonte. Perdido en sus ojos. Color marrón, güey, no, men. Puras mamadas. Puras pinches mamás. Ole, pinche papelín. Bueno, al menos le di tiempo allá a este güey. El jungla perdido, güey. El jungla perdido, güey. El Tenma no sabe qué chingado está pasando. No tiene idea de cómo rotar. No tiene idea en qué momento farmear. Se va a farmear cuando hay eventos importantes. No se le está viendo ni pie ni cabeza. No me ayuda. Ah, por fin una, güey. Ulti ese, güey. Mala ulti, ¿eh? Mala ulti. Me ayudó esa cosa. Uy, güey. No quería morir. El jungla ni me ayudaba, güey. Hazte. El jungla ni me ayudaba. Tengo el mismo nivel que el jungla, güey. ¿Qué te quiere decir cuando tú traes el mismo nivel que el jungla? ¿Qué te quiere decir? Que el jungla no está haciendo ni pura verga, güey. O sea, no está haciendo nada, güey. O sea, literalmente nada. Chingao. Uy, la flecha de papel la tengo que cubrir. Güey, jungla, ayúdanos, güey. Jungla, es arriba, cabrón. Es arriba, jungla. Jungla, es arriba. Haz algo, güey. Haz algo, por favor. Haz algo, por favor, jungla. Ya juega, güey. Ya juega algo. Ya juega algo, güey. Hay una batalla importantísima arriba. Y tú abajo farmeando. ¿Qué pedo, Tenma? ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo, Leta? ¿Qué pedo, Tenma? ¿Qué pedo, cabrón? Era del furro el gol. Mira, Tenma. Pégale, güey. No mames, Tenma. Haz algo, güey. Otro güey que puede madrear. No, Tenma. Y no pinche posicionamiento de 2 pesos, güey. Huye tú. No, güey, son 2. Huye, te van a madrear. Huye, güey. Ay, sí, yo. No, men, neta. Neta, güey, no mames. Lo que es Tenma.
Y la y el otro compa están trayendo en gacho. El furro la está ayudando, ¿eh? Los, el árbol, al árbol, tenemos un árbol, güey, en serio, tenemos un árbol. No, lo de Tenma, de la verga. Otra vez se va a ir a farmear el cabrón en medio de un objetivo. Es decir, a posicionarse con ventaja. Otra vez se va a ir a pinches farmear cuando hay cosas importantísimas que hacer. Y a salvarle el pellejo al vato. ¡Oh, mami, no te le acerques, güey! ¡Es acá! ¡Es acá, güey! No mames, no hace nada este compa, güey. No hace nada este compa, una inerte barra de carbón. Y estos de acá arriba también les valió verga la batalla y se fueron al Regilequi. No mames, güey. No, amigos, amigos, Leito, Segovax y Tenma, vean el perro mapa. Están jugando muy, pero muy mal, güey. O sea, vibrantemente mal, güey. Vibrante, vibrante y aplastantemente muy mal, güey. No mames, no alcancé a sacar la ulti. No mames, el Tenma, ¿qué vergas hace, güey? Nivel 11. No mames, le pegó al puto Baltoy, güey. Le pegó al puto Baltoy. No mames con ese, güey. Le pegó al puto Baltoy. Ya chingalo, güey. Ah, tenemos un árbol que tampoco hace gran cosa, ¿eh? Va a ser su madre esa zafarse. Mátalo, furro. No, oh, güey, está muy cabrón, ¿eh? Está... Ay, güey, no me dejan vaquear esas cosas. Güey, el Tenma trae nivel 11. No te pases de verga, Tenma, por favor. Por favor, Tenma, por favor, güey. No te pases de verga, men. No, men, Tenma no hace nada, güey. Neta, Tenma, llevaba rato desde Army que no veo un jungla tan deficiente, güey. No veo un jungla tan deficiente. Muy mal. Este, ¿cómo estás? Tiene mal configurado el control, Oli. Tiene mal configurado la mente, güey. Está troleando porque no pone atención. Tiene mal configurada su percepción del juego y su forma de jugar. Se tiene mal configurado a sí mismo el compa. Está jugando muy mal, güey. No sabe ni qué verga, güey. No llega a tiempo. Mira, otra vez se va a regresar, güey. Allá abajo la batalla no se tiene que hacer. Es arriba. Mira, la lechuga casi les anota un muy buen gol. El Tenma se regresó y eso estuvo bien. Va a caer en dos la base. Lo cual es bueno. Gasto el speed. Sobres puro, sobres. Ah, no lo agarré. Una ulti de Gardevoir ahí, por favor. ¡Onta Gardevoir, güey! ¡No mames! ¡Onta Gardevoir! ¡Onta Gardevoir! ¡La puta madre! ¡No mames, güey! ¡Puta madre! ¡Tenma, güey! ¡No mames! ¡Tenma, güey! ¡Tenma, güey! ¡Tenma! 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 ¡Los tenías a todos juntos, cabrón! ¡Ve el puto mapa por una vez en tu vida! ¡Es gratuito, güey! ¡Neta, neta! Yo tengo un niño en el kinder y va a entrar a la primaria, güey. Ya cheque el folleto y ni los libros de texto gratuito son tan baratos como el puto mapa, güey. ¡Es más barato! ¡Es más barato, neta! ¡No hay nada más barato! ¡Neta, güey! ¡No mames! ¡Qué mal juega ese cabrón, güey! ¡No, hombre! ¡Pinche madre, güey! ¡Qué mal, güey! ¡Qué mal, cabrón! ¡Qué mal! Neta, ya cuando yo me toca MVP, ser MVP con el Snorlax es porque algo valió pura verga, güey. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién dijo la 11? ¡No, te mamaste, Tenma! ¡Te mamaste horrible, güey! ¡No, mames, Tenma! ¡Tenma! ¡Consejo, consejo! ¡Hoy cierra el Unite! ¡Hoy ciérralo, güey! ¡No lo abras! ¡Ya no lo abras, güey! ¡Ya déjalo cerrado! ¡Ya déjalo cerrado, güey! Ya déjalo cerrado, ponte a jugar otra cosa, ponte a ver una serie, ponte al stream, ríete de los flameos, de los troleos, de lo que quieras, pero ya no juegues, güey. Hoy no es un buen día para ti jugando esta madre. No tienes ni idea, güey. Tus errores eran error tras error, tras error, tras error, tras deficiencia, tras deficiencia. Hoy no juegues, güey. Hoy no es tu día, güey. No estás haciendo nada, güey. No estás concentrado. Si te pasó algo personal, manda un mensaje, güey, acá. Platicamos, güey, lo que pueda darte un consejo de lo que pueda, en lo que tenga experiencia, güey. Te lo doy, güey, pero hoy cierra esta madre, güey. Ciérralo, güey. Ciérralo, güey. No haces ni madres, cabrón. Neta, vas a hacer envergar un chingo de banda y no tenemos la culpa. Ya, güey, la neta, llamen. Ya, la verga, güey. Hoy no, güey.
El árbol también, qué pedo, güey. El árbol que también se ponga un poquito de manos, pero no tuvo tanta culpa. Vamos a ver los daños, güey. No mames, güey. De la chingada, el, no, 34,000 de daño, güey. 36,000 de daño. 30,000 de daño el furro, no, men. Ay, se ven, güey. Ah, no mames. No, vean sus números, güey. Furro, no mames, cabrón. Pégales, güey. Pégales. Güey, es que es increíble. Furro, Tenma hizo más daño que tú, güey. Y con eso te digo mucho. El furro me la dejó barata. Pues no. No mames, furro. El Tenma hizo más daño que tú, güey. No mames. Y ni estaba haciendo nada. ¿Qué quiere decir? Que el furro llegaba hacia puras mamadas y lo mataban sin que pegara. Ve esto, güey. 100,000 de daño, güey. No, man, no se pasen de verga, güey. Échenle ganas, güey. Échenle ganas al juego, no mamen. No hay like para nadie. Échenle ganas, güey. Hoy. Echen, neta, amigos. Amigos, practiquen, güey. Practiquen. Se están pasando de verga. Los cuatro se pasaron de verga. Los cuatro se pasaron de verga. Tenma dice, mira la cara, en mi defensa al final, tú siempre has dicho que esperamos al jungla para TF final. No nos esperaron, güey, pero están todos juntos. Sí, sí funciona así, pero están todos juntos. Y al final, si te quedaste nivel 11 es porque valiste y comiste camote de Puebla toda la partida, güey. No nos esperaron ni a mí ni a la lechuga porque nos iban a verguear, güey, y porque el furro pudo haber pegado. El furro pudo haber pegado, pero no le pegó a nadie, güey. Y sí, a lo mejor esperarnos es una buena idea. Sí, sí, ahí tienes razón. Punto para Tenma. Pero vas 37-1, güey, no mames. Punto para Tenma. Pero era un buen lugar para que ultearas a todos, güey. Era un excelente lugar para que ultearas a todos. No te diste cuenta que tenían dos atacantes. Esa te la valgo, güey. Esa sí, en defensa de Tenma. Pero, ¿y el resto de la partida, Tenma? El resto de la partida... Sí. Muchos errores. Ese es válido de Tenma, ¿eh? Lo pudimos haber esperado. Pero era una buena situación, güey. Era una buena situación. Y es que te la pasabas farmeando toda la puta partida, güey. Así pues, qué pedo, güey. Y luego, no mames, te estaba agarrando al Sylveon y no fuiste para matarlo, güey. Literalmente lo tenía contra la pared y no fuiste para matarlo, cabrón. Te tienes que despegar más y pegarles de lejos. Pa, pa, pa. Ponerte en un lugar seguro, Tenma. No ponerte como un, si fueras un pinche Lucario de cerca a pegarle. No mames, güey. Ofensas que tendrían mucho más peso en el futuro. Tenma hizo más daño que tu papá, güey. Tenma hacía más daño que tu papá. Use a Gardevoir, pues déjenme ver. Un player, que me diga player quién es, si no lo tengo que echar de la sala. Hola, Wizwolf, ¿cómo estás? Bienvenido, Master. He visto que muchos farmean y no ayudan. No mames, el Tenma en el minuto 8 o en el minuto 7 y algo, güey. Cuando estaba, había farmeado al centro y el vato se lo estaba haciendo. Qué pinche desesperación a la verga, güey. Qué pinche desesperación cuando estábamos peleando en arriba el furro y yo. Y el Tenma haciéndose un pinche farmeo. Qué pinche coraje con ese güey, no mames. Pero nada, se pasa de verga el Tenma, güey. Es que no ve las peleas, no ve el mapa. Soy yo. ¿Cómo puedo saber que eres tú, Andrés? ¿Cómo puedo saber que eres tú, güey? Así no se pone, soy yo, el player. Se pone el ID, güey. Me dice, soy yo, este es mi ID. No puedo poner el ID porque todo el mundo va a saber cuál es el ID, güey. Mira, nomás porque está tardando en llenarse las salas, te voy a dejar jugar, güey, pero... No me eches, Oli. Va. Ese, mi Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. Saluditos. El otro día estuvo bien chido el clip de Thanks, Fox. You gotta save me. Gardevoir nivel 2 spamea solo ataques especiales. La Garde siempre spamea ataques especiales, Master, desde el nivel 1. Ah, se salió, güey. No, se salió. No, Master. No, yo no te saqué, Andrés. Yo no te saqué, güey. Yo le di. Ponte atento a presionar el botón A. Oli, soy yo el player. Blizz y refuerzo y velo jungla. A la verga. Oli, ¿cómo podía pegar? Si no me dejaban de pegar con más daño, pidieron abajo a los cabrones y yo moría muy mal. Güey, traes a Scizor y ellos traían a Papelín. Ellos traían a Duraludón y traen un Paw Patrol. Eran tres atacantes, no te pases de verga. No me vengas con mamadas, güey. ¿Cómo podía pegarles, güey? Tienen tres atacantes, furro. Tienen tres atacantes, güey. No mames, tres. Tres atacantes, cabrón. Tienes para elegir. Oli, ¿cómo iba el tirano? Piedra, pesa, cinta, focus.
A ver, vamos a ver aquí qué agarran. Agarra Wiggly. Héctor va a DC. A ver, yo tengo que ir. Me toca ir top, ¿verdad? A ver, vamos acá a la tirana. ¿Qué pedo con el X? Lechuga jungla, güey. No es de la mejor idea posible, ¿eh? No es la mejor idea posible la lechuga jungla. Invita a la próxima, Ori. A ver, si más, güey. Muchas veces el top se ve afectado por las malas decisiones del jungla. ¿Quién era el top en la partida pasada? Yo jugué... Era el furro. No, eso sí es cierto, pero el furro pudo haber hecho un poco más. Sí, eso es cierto. Es que Tenma, la neta Tenma... No, padeció... Padeció de sus facultades manuales en esa partida, ¿eh? Guardé esa verde. Thanks, Fox. You gotta save me. Ponle el audio de este Sleepy Toad. Thanks, Fox. Ah, no. Fue Pepe. ¿Cuál era el apellido de Pepe? ¿Alguien se acuerda cómo se apellidaba Pepe? ¿Fox Lombardo? ¿Fox McCloud? Pepe... No me acuerdo. ¿Cuál era el nombre de... Del Pepper, güey? ¿Era Pepe? Cabrón. Pepe, Falco Lombardo, Fox McCloud. Ya se me olvidó. Valgo verga. Pero el Thanks Fox es legendario. Y ahí me salió mal. Hay dos allá. Es un Dodrio. Y un... Puta, güey, se está aquí hoy, me lo robó. Y no la tiene. Espérate, ese güey está pegando fuerte. Es que si el bocho me hubiera ido a ayudar en vez de hacerse pendejo, güey, las cosas hubieran salido mejor. Si el bocho hubiera ido a robar jungla en vez de hacerse pendejo, las cosas hubieran salido mejor. Si el bocho hubiera hecho algo por el equipo, las cosas hubieran salido mejor. Amigos, quedarse en la base no vale pura verga, güey. Luego, si le robaba, le robaron jungla a la X, ¿qué hizo el bocho? Nada, güey. El bocho debilitó aquí el pedo, ¿eh? Ah, el bocho troleó bien feo, güey. El bocho troleó bien culero, güey. No hizo ni madres, güey. Mira nada más. Pelearon en bases, güey. Y con atacantes muy elebles. Bueno, la TF fue buena ahí. Pero lo que hizo el bocho no me llamó la atención en lo más mínimo. Siempre tienen que ir a ganar, aunque sea el farm de aquí adelante, güey. Siempre. Este Scavenger, si hubiera algo que disparara de lejos, se lo robara. Pero se va a ir a hacer sus baltos y ese morro. No le hace. No, tú vete, no vayas al cagüete. Está la valla para que te vayas. Esa valla la dejo ahí porque es mi ruta de escape. Mira, el Scizor los está abandonando. No mames, el X no les atinó. Ese jungla, qué pedo. Ok, van todos para abajo. Muy buena. Va a respawnear un güey que va a subir. A lo mejor me paran este gol por el güey que va a respawnear. Ok. Y aquí para ver si viene. No, van a bajar los 5. Sobres. Es lo que esperé que se atacara. Todo el farm es mío. Me lo robó. Buena el Snorlax. No me matas, güey. No me lo robas tampoco. Vámonos en chinga para abajo. Cualquier ayuda es buena abajo, ¿eh? Ok. Etorx muy bien abajo, güey. Ya llegué a barrer. Definitivamente llegué a barrer. Etorx muy bien abajo, güey. No mames. No le están pegando. El Duraludón de ellos no le está pegando, ¿eh? Ojo. Nuestro jungla está súper abajo en nivel, pero va a sacar Venusaur. Ya sacó Venusaur, Simón. No, la están cagando, la están cagando. Aquí está el gordo de ellos. Creo que informé aquí al centro.
Ahora se lo hicieron a esos dos compas. El Dodrio trae nivel 9. Ojo, trae ulti. Se metió muy mal esa cosa, eh. Uy, no evolucioné. Me lo quitó la pinche tortuga. Está a huevo. A huevo, a huevo, a huevo. Ahorita paro ese pinche Dodrio. Son 22. Ahí está. Parado. Ya se murió ese güey. Sí, ya. No iba a aguantar los chingazos. El jungla bien, pero a la vez mal. O sea, ¿por qué bien y a la vez mal? Porque la batalla todavía no se acababa, güey. No, tortuga, así no es, güey. ¡Tortuga! ¡No los tienes que regresar a su base! ¿Quién es la tortuga? ¡Ah, bochito, güey! Estás troleando un chingo con esa madre, güey. Muerto. Ya no tienen trampolín. Sigue así. ¿Está? Yo aquí me la rifo, compas. Ustedes vayan a hacer sus cosas. Jaja, dedos no volverán a ser. Burro, qué pedo. Ustedes ahí hagan lo que... Arriba no hay nadie, este es el objetivo libre abajo. Qué pedo. Qué pedo con el jungla, güey. O sea, qué pedo con el jungla. Qué pedo con Aegis. Qué ha hecho, güey. No hay contundente. A ver, la tortuga. Humilde el bochito. Los lleva a su casita de la manita a su casa. Oli contra 9 sale ganando. Los madrienas que llegó el... Llegó el otro vato. Ya me estaqué, full. Ya me estaqué, full. Nuestro jungla, ¿qué nivel trae? 11, 11, 11, 11. No mames, güey. Ya de que traigo más nivel que el jungla, me desespero, güey. Digo, las cosas están valiendo puro chile. Ojito, lo duermes y lo madreo. Qué verga, se fue con esa cosa. Está el Dodrio, va a querer pegar. Vamos para arriba. Ahorita ahí los madreo. Es que al parecer nos quieren tumbar la base, güey. Al parecer no quieren subir. Al parecer van a la base que está acá. Trae 4, sí la pueden tumbar. Ok, ahí va la presión. El Dodrio la tumba en un 2x3. Pero si trae 50, no. Es que ese güey anota bien rápido. Les van a invadir jungla, eso está bien. Acá hay farmeo, en la parte donde voy hay farmeo. Hay que robárselos inmediatamente. Este es el men. Nomás puede ver cómo me lo robo el vato. No mames, qué feo, güey. Es aquí. El jungla anotando en vez de pegarles. Una jugada muy crack. Esa pinche ulti del jungla, güey. Me acaba de comprobar lo pasado de verga que es, güey. Esa pinche ulti del jungla me acaba de comprobar que se está rifando en pasarse de verga, güey. Buena el bocho. Excelente del bocho. El jungla perdidísimo. El jungla perdidísimo. Tenemos objetivo por acá. El jungla. El Aegis tiene que practicar. O sea, arriba. Defiende arriba, pues. Aegis, defiende arriba, pues. Arriba. Bochito, tú sí sabes qué pedo, güey. Bochito, tú arriba, güey. Bochito, gracias, bochito. Tú sí sabes qué onda. Por algo, tu tirano es está bien Brian este cosa, güey. No saqué nivel 14, me quedé bajo nivel por andar haciendo el trabajo que no me correspondía a mí. No creo que flipen esos güeyes. Ah, traen Duraludón, Simón. ¿Traen Duraludón? Verga, güey. Por andar defendiendo la base. No, el Duraludón es de arriba. No, mames, se lo robó el bochito. Qué buena, güey. Error mío, ¿eh? Andaba defendiendo la base. No es una mala idea defenderla, pero... Traían... Se me olvidó que traían Duraludón, güey. Y el bocho salvó ahí. Bueno. Nadie es perfecto. Quédense a la party, güey. Miren que brinque. Ah, no quiso brincar. Superando.
Luego la lechuga sin ulti, güey. No mames, sí es cierto. La lechuga no trae a ulti, güey. La ulti de la Willy fue buena. No les pegué. Dodrio me quiere recorrer a mi ciela. No, ya, adiós. Bocho, ¿héroe o villano? Fue héroe, fue héroe. Yo fui a defender la base de abajo del Dodrio. Pero miren, vamos a ver las cosas. Es un juego en equipo. Sí, fue un error mío, pero pudieron haber ido a anotar. Pudieron haber ido a anotar. Además, yo llego literalmente rápido. Así que yo creo que ni aunque nos robaran el... Ni aunque nos robaran el Rayquaza ganaban, ¿eh? Creo que ni así ganaban. La madriza era real. Porque a pesar de que lo hicieran, estaban algo tocados y los íbamos a matar. Y yo no dejo anotar con el tirano abajo, no me anotaban, güey. El jungla, el Aegis tiene que reflexionar qué vergas hizo. Tiene que reflexionar el vato, men. La jungla se gastó al 230 y ganaron por el flip. No, nosotros ganamos, güey. Gracias por seguir la página. Raúl Javier, bienvenido, Master. Hoy no avisó Facebook que hice stream, Master. Me apoyan un chingo, compartió en directo. Lo han compartido 19 veces. Vamos a hacer una cosa. Hasta que el directo no se comparta, aunque sea unas 45 veces, voy a empezar la partida. Tírenme el paro, ándale, tírenme el paro. Tírenme el paro. Los que entran a jugar, los demás, tírenme el paro. Unas compartidillas, güey. En grupillos que tengan, compártanlo. No, no les cuesta nada, neta, no les cuesta nada. No lo hacen ni todos los días. Ahí quedó, quedamos en los mismos puntos. No pregunté cómo madres me robé el Rayquaza. Porque yo tampoco sé qué pedo. Con la ulti, güey, fue con la ulti. Fue con la ulti. El Bochito hizo tu jugada. Al parecer, Oli, el botón de escape y zas, ulti. A esa madre funciona siempre. De hecho, ando practicando algunas ultis. Que la activas y sacas el botón de escape. Al momento que hace el golpe, activas el botón de escape y el rango de la ulti es grandísimo. Etorx repite, güey. O sea, Etorx muy bien, cabrón. Etorx muy, muy bien. Vieron su daño, vieron sus kills. Ese Miadri, bienvenido, ¿cómo estás? No mames, Oli, la cagué. Cuando usé la ulti, era la Wiggly. No vi el tiempo, perdón. Ah, no, no pasa nada. Tú lo hiciste bien, Master. No, el que troleó fue la lechuga, güey. El que troleó fue la lechuga. Más o menos. Tampoco jugó mal. Pero hay cosas que él puede mejorar. Son detallitos. Detallitos que puede mejorar. Güey, arriba me hice una penta, güey. Ni sé cómo me la hice, yo tampoco. Yo nomás les pegaba. Ese es mi mago de hielo, bienvenido, Master. Arequesu King, Mavenka y... Ay, se me olvidó invitar a Foxy, cierto. Qué bueno que entró mi Master. Se me olvidó, Master. No fue mala onda. Información de entrenadora. Mavenka guión bajo, güey. A ver, aquí tengo a Romameja. Mavenka, güey. Mavenka con mayúscula. Mavenka guión bajo. A ver. Ah, es que son cabrones, güey. ¿Por qué no funciona mi Unite API, güey? Mavenka guión bajo. Pinche mamada. No me deja doxear desde ayer. Siento que va a trolear esa persona. Esta chingada no me deja ver a nadie, güey. Buscar un jugador. Mavenka. Eso está bien escrito, es con K. Buscando. Ya la encontré. Experto clase 2, ya lo sabíamos. 47% de win rate. 2000 combates. Suele jugar Espeon todo el tiempo. Es ADC. También juega Gardevoir. No mames, trae Espeon con megáfono, güey. No sé por qué vergas, pero trae Espeon megáfono. 48% de win rate. Su personaje con el que más gana es Slowbro. Y tiene personajes en 37% de win rate. Arriba de 500 combates. Verga, güey. Digo, arriba de 200 combates. A la verga, güey. No la voy a sacar, pero sí tenemos que ayudarle, ¿eh?
ese momento, Oli sintió el verdadero terror. Hawks dice que va Mimo. Sáquenla, no, güey. No. No saco a la banda nomás porque sí. Pero sus números no son muy buenos. Te mentí, no cerré el juego. Ya me envicié y ando entrenando a la guardia. Dale, mi tema, dale. Pero ponte chido, güey. Ponte chido. A ver, déjenme, pongo. A ver, Mavenka, qué pedo. Tú rífate, mi Fox. Peor nos han tocado. ¿Con qué medida llevo a Charizard? Un 6444 Master. Con velocidad de movimiento quedan 100. Ahorita, si quieres, te las pongo. Sin albur. Ah, son bien tremendos, güey. Era broma lo de sacarla. Sí, no pasa nada. Etors va a jungla. Fox va abajo. Mavenka va en top. No, Mavenka. Los atacantes no se juegan en top. No mames, pongo el tirano y la bajo, güey. Mavenka, no mames, por eso pierdes un chingo, güey. Mavenka, bájate, güey. Bájate, güey. Bájate, Mavenka, no mames, güey. Bájate, güey. Bájate. Arekusu, hay que bajarla a la verga, güey. Cómo salir de pantalla completa. Ay, pinche Facebook está bien pirata. Ya van a matar el Creator Studio. 10% Mavenka, 90% ulti, minuto 230. Sí, aparte tráeme el energáfono. Ya se va para abajo. Güey, Arekusu, atina los vergazos, güey. Los tienes que adelantar donde caminan, no a donde está el Pokémon. No les pegues. Ya esté loca. No, pinche Arekusu no sabe ni qué verga anda haciendo, güey. Súper lento el farmeo, güey. Uy, vuelvo a Sortop. Gente que no sabe ni qué. Creencias de gente pendeja, güey. Por ahí este perro. Espérate, yo necesito quitarle esa madre ese, güey. ¿Por qué no lo estuneas con tu tercer básico, tus hielos, güey? Antes de que me esté pegando tanto. Vámonos ya. Güey, no atina ni un puto hielo a Arukeusu King. Ni un puto hielo atina el vato, güey. No mames, güey. Llegó el jungla de ellos. Sí, llegó la rana de ellos. No mames. El Arukeusu King ni un puto hielo atina. Ni un hielo, güey. Ni un... Arukeusu, tienes que practicar, güey. Ni un puto hielo atina. Es tu tercer básico, estunea. Úsalo. Mataron a la rana. Uy, sí le robo. La cagaron en no repelerse un poquito. Uy, la cagaron bien rico, güey. Pero riquísimo. El mamut defiende bases bien porque la lenta. Vamos a dejar ahí mi valla para mi escapatoria. Al parecer es su jungla, güey, viene el vato. Oh, güey, llegaron los dos en corto, men. Héctor tampoco alcanzó a llegar. Me cayeron en corto. En súper corto. ¡Ey! Arekusu, el 8, güey, ya tienes que ir. El 8, güey. Tú ya tienes que ir, ya reviví, ya tienes que ir. Arekusu. No, es que lo hacen... Ah, apenas llegó a tiempo, ¿eh? Llegó barriéndose el cabrón. Dejen ir. Otro pupi. Ese güey se muere. Buen hielo. Ese güey se está stackeando el árbol. Va a valer verga. Esa madre no se ve ya. Me quito por si trae garra afilada. ¿Ya viste tercer básico a los dos? ¿Ya viste qué fácil es darle un tercer básico con Mamoswine a esos güeyes? ¿Ya viste, mire, Kuzu? El tercer básico estunea. Uy, papelín en top. Buen hielo de Arekusu. Ese fue un buen hielo, güey. El pedo aquí es que... No mames. Me pusieron una pared. No puedo hacer nada. Si me quedo, me van a verguiar. Era abajo, Waters. Era abajo, güey.
Etorx, no te pongas a farmear. Ve el objetivo en chinga, güey. Etorx, no, güey. Abajo tienes un objetivo. No, oh, man, todo el pinche tiempo que perdiste, Etorx. Era el objetivo. Ya no alcanzas, güey. Ya no alcanzas. No mames, y se lo hicieron, Etorx. ¿Y a qué horas, güey? Pues ya viene el push para acá. Ahí vienen todos, ¿eh? Ya te lo robaron. Te dije que fueras de una. Se lo podía robar. Era un solo cabrón. No, las mamás del Erecuso hace que un equipo con Bulbasaur top nos esté ganando. Es que también, amigos, tienen que jugar de manera más consciente. No trae ulti tampoco. Uy, 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 uy. Ya se gastó su cosa esa. Chíngalo. No tumbaron la base. Error del otro equipo, eh. No, Oli, le diste feed al Arby. No, sí lo madreamos. Al Arbiter sí lo madreamos. Es que el Arby se subió en corto. El jungla no me la hacía, pero tenía forma de escaparme. El Arby me pegó, pero no pasa nada, no pasa nada. La idea es chingar al jungla. Pelear en base aquí también. Pelear en base, no salir hasta que nos convenga. Farmear el 550. Voy a llegar tarde. Voy a llegar tarde. Sí. Ah, no, mira, alcanzo a quitarle una. Ok, son. Están todos abajo, eh. Y no hay objetivo abajo. Están necios que quieren tumbar esa madre. En mi opinión, el otro equipo está cometiendo un error. Mira, ya maten al papelín. Ya mataron a otro. Y vamos a rematarles a la pinche rana. Gastó ulti esa rana. Ah, cabrón. Ahí está mamá, me jaló. La quiere meter aquí. Predictable. No hay pedo, no hay pedo. Vamos a stackearnos, babies. Ya evolucioné el mamut. Traigo 5 stacks. No, no voy a vaquear. Aquí hay farmeo. Lo voy a hacer y ahorita voy. Uy, uy. El otro tirano también me estaba pegando. Verga, está mamada. Ay, güey. No sé en qué momento el pinche objetivo. ¿Qué pedo? Pinche papelín, güey. No se dio cuenta que aquí estoy, pinche tirano tan mal menso. Ah, son demasiados para mí, güey. ¿Qué pasa hoy que no veo más chat? ¿Qué pasa hoy que no veo más chat? Ey, Yagami, no entendí, güey. Si ganamos esa subo, pero la partida va de la verga, güey. Mavenka no hace nada, güey, tampoco. Mavenka no hace tampoco nada, güey. ¿El set que puso sirve acaso? Siento que la partida también va como con delay. Cuando suelto el Dark Pulse, ¿no se fijan que da como un delay bien raro? No. No, 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 espérense. Ya valió verga, güey. Y nos junta. Y luego se juntan. No vengan conmigo, güey. No, el tirano se los va a hacer cagada, güey. No, men. Si llego. Casi lo hago. También trae en tirano. Ay, no, ya déjenlo entrar, déjenlo entrar. Mavenka no hace nada, ¿o sí?
¿Alguien ha visto a Mavenka hacer algo? Trae nivel 10, ADC nivel 10, ADC nivel 10, ADC nivel 10. Mavenka, Mavenka, no mames, neta. Fox, ¿por qué la curas a ella, güey? ¿Por qué enlaces a esa persona? ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué? Escuché la ulti del papelín. A ver, la rana al parecer deleteó el papelín y se quedaron sin fuerza de ataque. Ya sé lo primero tú. Conozco a Tirano perfectamente y sé cómo madrearlo. Él lo tiene que gastar. Lo activó primero. Sí, tienen que ir primero ustedes. Tienen que ir por ese güey. No mames, esa puta rana, güey. Esa puta rana, güey. Esa puta rana. Y no la estunea. A lo mejor tenía full o algo, güey. Mavenka no hace nada tampoco, güey. Va a anotar a donde no se puede anotar. Ni siquiera le va a ayudar. Vean, no hace nada Mavenka, güey. No hace nada Mavenka. Es imposible ganar con Mavenka. Mavenka, tienes que practicar. Métete un Discord a que te ayuden y te den consejos. Estás muy perdida. ¿Ya usa ulti, Oli? No, no era una buena idea usar ulti. ¿Para qué estaba la pura rana, güey? ¿Para qué utilizaba ulti? Ah, no, Mavenka. Mavenka. De verdad, Mavenka. De verdad. De verdad, Mavenka. ¿La ulti? ¿Para qué uso la ulti? ¿En qué la uso, güey? Estaba la rana, pero la rana se metió y se lo llevó con Zorg. ¿Le pusiste moño? Yo no le puse... Ay, a ver, cabrón. A ver, Pablito. ¿En qué puto momento le pegué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Pablito. ¿En qué puto momento? ¿En qué puto momento le pegué al Rayquaza para ponerle moño? Yo inventé eso del moño. Yo inventé eso del moño. ¿En qué puto momento, güey? ¿En qué puto momento le pegué al Rayquaza para ponerle moño? ¿En qué puto momento, güey? Yo fui a smitear, güey. ¿En qué puto momento, güey? La rana, güey. La rana se lo robó, güey. Me quité. Esperé a la pinche rana, güey. Esperé a la pinche rana. Eso no es moño, güey. Es una disputa de uno, güey. Es una pinche disputa que tienen que parar ese güey. Se metió con la ulti desde mucho antes. Había que matar a la rana antes de pegarle. Porque la rana le pegó desde mucho antes. Y se lo llevó con Zor porque ya tenía poco daño, güey. No, lo de Mavenka está muy cabrón. Lo de Mavenka está muy cabrón. Vamos a ver sus daños, güey. 41,000. Etox tampoco es ni madre. No te estreses, Oli. Uy, dijo la 11. Ay, no me estreso. Mavenka juega muy mal. Dijiste la 11. No es moño, no sean pendejos. El Rayquaza tenía bastante vida aún. Oli dejó de pegarle para caer con la rana y nadie le pegó a la rana. Nadie le pegó a la rana. Yo fui el que fue a corretear a la rana y estuve a punto de matarla. Pero, pues... La rana se puso las pilas, güey. La rana simplemente se puso las pilas. No, Arecuso lo intentó, pero no, también se pasa de verga. Arecuso no tiene un puto hielo, güey. Tiene que practicar los hielos. El Héctor no hizo nada en esa partida tampoco. No, pues es que también está muy difícil carrear cosas así, güey. También está muy difícil si somos 5 contra una rana, güey. Y no podemos detenerla. Era dejar de pegarle al Rayquaza y pegarle a la rana. No, es que no fue suerte. Era dejar de pegarle al Rayquaza y chingar a la pinche rana, güey. Maestro Fox, no enlaces, güey. No enlaces gente que no sirve, güey. No te sirve de nada. ¿Para qué enlazas al Pau Patrol nivel 10? Mejor enlázame a mí, güey. O enlaza a Letorus, cabrón. ¿Para qué enlazas un cabrón con 3,000 de HP? Mejor enlaza un cabrón que ya llegó a los casi a los 5,000. A los 5,000 de HP. No trolees, mi Fox. Nos faltó daño, pues es que no hacía ni madres el... No hacía ni madres el Espion. No le sabía. Merriog, a ver este personaje. Tiene que practicar 3,000 combates. No, se ve que sí. Tiene que practicar. ¿Cómo se llamaba? La Espion de ahorita tiene que practicar. Saluditos, mi Anderson, ¿cómo estás? Oli, no deframes tanto. No, dale. La rana lo dejó un golpe al usar su ulti y luego lo robó con Surf. Era pegarle a la rana, güey. Era pegarle a la rana.
no era seguirle pegando al Rayquaza. Yo lo intenté. Pero nosotros también tenemos una pinche rana y también tenemos un Zorb. O sea, es que también vean las probabilidades. También tenemos una rana, también tenemos Zorb. Quizás no tenemos la ulti, pero la ulti no se hizo el Rayquaza. Era matar a pegar a la rana, güey. Puedo ir a DC. Puedes decir lo que tú quieras, Master. Era pegar a la rana, güey. No mames, niña ADC. Aguas con eso, es peligroso. Puede funcionar, pero puede ser lo peor del universo. Pikachu está bien, Ed, a ver. No hubo ningún moño, véanlo de este modo. El Rayquaza sabía que hacerlo sí o sí porque la partida estaba reñido. Se la empezaron a hacer estando tres muertos de rival. Cuando vieron a la rana, lógicamente había que dejar de pegarle porque lo podía robar. Y era seguir a la rana, güey. Y la rana se metió con ulti y no se lo pudo robar. Era pegarle a la rana, yo me quité, le pegué un madrazo a la rana, pero no la pude stunear. Salió al mismo tiempo su Zorb. Faltó más que tu tanque le metiera stun al jungla. Sí, miramos contra el Majin. También va con Views. Pero yo traigo nuevos talentos, ¿eh? Traigo a Merryog y a Alem. Y me parece que van a la party, ¿eh? Parece que van a la fiesta. Traen el mismo skin de sombrero. No, no fue moño. Estuvo bien, pero la cagué yo. Etrox tomando la responsabilidad. Era pegarle... Creo que Etrox fue el que le pegó al Rayquaza. En resumen, la rana tuvo suerte. No, nos robó todos los objetivos, güey. Esa rana no tuvo suerte. Esa rana del otro equipo jugó muy bien. No, no tuvo suerte ese güey. Jugó bien. No, a eso no le llamo suerte. A eso le llamo jugar bien. Nosotros nos apendejamos. Era pegarle a ella. Él ya no tenía su equipo. Y de hecho ese güey es el que estaba carreando ese equipo, ¿eh? Era pegarle a ese güey y hacerlos berrear. ¿Traen roba jungla estos güeyes? No, ¿verdad? Ivesy está robando jungla. No, es el otro compa. Ah, huevo, le di a los dos. La rana ya traía el básico ese cargado. Se mamó ese güey. Era retroceder. Yo pego a distancia, güey. Por eso me quedé pegándoles. Oye, me quiere chingar, güey. A ver, aquí. No se vayan a colar. Si no, si vale madre. Mira, Majin no se animó, eh. Lo va a hacer diferente. Órale. Se la supo. Chinga, agarré la valla para llegar un poco antes. Sabía que eso podía pasar. Por eso agarré la valla desde antes. Dije, a ver, la voy a soltar ahí. Y luego me la rifo. No alcancé. Casi se lo apaño, eh. No tengo jungla, vatos. Si hubieran visto, lo hubiéramos madreado, güey. Está el Jordi troleó. Maten a Jackie. Se metió mal. Ahí está. No tengo mucha forma de ayudar, eh. Sí, agárralo tú. Tú estás más débil. Pero en corto, Pikachu. La mamá del Pikachu, güey. Jalen hacia atrás. La mamá del Pikachu. ¿Sí vieron, güey? No mames. Ahí está, en corto.
Puede ser que Magín lo esté intentando sacar también. No, sí le está pegando. El Jordi ya le está pegando, Ufas. Vale, verga, no, men. Sin nivel les valió. Les valió madre. Pues voy con Jackie. Después voy por la rana. A ver. Nos, se ganaron el objetivo. El Snorlax nunca bajó, güey. El Snorlax, ¿qué anda haciendo ahí arriba, güey? A ver. Le robé toda Magín. Le sigo robando toda Magín. Y no se animó a meterse. Pero no traigo ulti ni Magín. Tú métete con confianza, cerdes. No mames, nos están robando los objetivos de maneras bien pendejas, güey. Primero hay que pelear de abajo, compas. A la verga con Mamut. Va a querer voltearme ese güey. Sí, no mames, me alcanzó a pegar esa mamada. ¿Qué pedo con el Snorlax, güey? ¿Qué pedo con el Ed? Hace algo el Ed, güey. Mira, se lo atravesó la ulti. Es cosa de poner la puta barrera porque ya la tenía activa. No hace nada, Ed, no estás haciendo pura verga. El objetivo de abajo, güey. Déjalo entrar arriba, ayúdanos abajo. Magín y tu jungla están abajo, Ed. No estás haciendo nada, güey. No estás haciendo nada, güey. Esa pinche ulti tú la podías semi evitar, güey. Y casi me le zapo, pero me mató el pinche Reggie. El Snorlax no está haciendo nada, ¿eh? El Snorlax de nuestro equipo no está haciendo nada. De su equipo, Jackie tampoco está haciendo nada. Nada, güey, o sea, nada. No sé por qué chingos van a pelear en base si no hay ni objetivo ni nada, güey. No mames. Vamos por sobre Jackie, luego sobre Magín. Estamos. No trae ulti el Machamp. Y fuego. Literalmente fuego. ¡No! ¡No te gastes ese ataque, güey! ¡No te gastes ese ataque! ¡No! ¡No! ¡Alan! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese ataque estunea, güey! ¡Lo necesitábamos! ¡Puta madre! ¡Los de arriba! ¡Qué pedo! ¡Con el pinche mosco! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Siempre hay un perro arriba! ¡Amigos, qué onda con Bottom! ¡Ay, no mames, güey! ¡Están jugando bien culero! O sea, güey, siempre peleó contra los cinco. ¡Siempre peleó contra los cinco! ¡Si no es el pinche, el pinche Snorlax! ¡Es el mosco, pero valiendo verga arriba la banda! ¡Ni la base tumbó! ¡No mames, amigos! ¡Neta, están jugando bien mal! A pesar de que Jackie los está troleando bien culero, se nota la diferencia de troleos, güey. Aquí Magín me puede exterminar. No, tuvieron. No vas a poder. No me quiere dejar pasar. Y el mosco, qué pedo. El mosco, qué pedo, güey. Va a venir Magín sobre mí. No mames, güey. No mames, el pinche Snorlax no hace ni verga, güey. No le pegó a nadie. No le pega a nadie. No hace nada el cabrón. No ayuda en un puto objetivo. Se gasta el X Speed para darle vueltas a la puta base. Y lo quita y quita esa chingada. ¿Como para qué? Para que ya no te puedas curar. No mames, Ed. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Si van a entrar a trolear, mejor vayan a trolear su otro lado, güey. Neta, te gastas el X Speed para darle vueltas a la base. Y todavía recorres el pinche rey y tiene que estar pegado, güey. No mames, neta, juegan bien feo, güey. Juegan bien feo, compas. Tienen que echarle más ganas. Lo que están haciendo es valer pura verga, güey. Lo que están haciendo es valer pura, pero repura, pero repura verga, güey. La neta, güey, la neta. O sea, ni, no nos agüitemos. No nos vamos a decir otra cosa. Es la verdad. El Snorlax otra vez bien perdido. El Snorlax no hace nada, güey. El Snorlax no hace nada, güey. Nada. Nada, o sea, nada, cabrón. O sea, ¿qué pedo? Van a hacerse el objetivo. Vamos a quitarles esta opción. Mataron a dos de nuestro equipo. A uno nada más, a la Wiggly. Pero no perdí la última. Aquí puedo agarrar a Magín. Se quedan sin Jackie.
Esa ulti fue buena. Majin llegas al final, güey. Qué puta, si el Snorlax al final tuvo un destello de algo que tenía que hacer, pero no fue suficiente, güey. No fue suficiente. No, amén. De la pura verga, güey. No mames, no sé quién sea Ed, pero no hizo ni madres, güey. Tres putas asistencias en todo el pinche juego, güey. Tres putas asistencias, güey. Tres putas asistencias. De ellos también troleó Jackie, güey. Jackie también troleó un montón. Pero tres putas asistencias, güey. Tres putas asistencias del gordo, güey. No hizo ni madres el compa, güey. Tres putas asistencias. Tres putas asistencias, güey. No mames, güey. No mames. Jackie fue la isla que troleó un chingo, güey. Y tuvimos ventaja, porque les quité un atacante. Fuimos 4 contra 5 y perdimos. Ojo que también le estaba pegando a Majin, pero pudo huir el vato. Me voy a voltear esa madre. Ay, güey, me la canceló. Esa ulti es buena, güey. El pinche Shuriken se ha hecho de la escena. El Shuriken y el Charizard así. No mames, güey. No, el pinche Snorlax. El pinche Snorlax, neta. Ed. Si te veo entrar, te voy a sacar, güey. Hasta que vea que le echas ganas. A nadie notificó, Mibel. A nadie notificó. A nadie, güey. No, no. Ed. Estás perdido, güey. Estás perdido en este pinche juego, güey. Estás perdido a la verga, güey. Estás perdido a la verga. No sabes jugar Snorlax. No sabes jugar en equipo, güey. Estás perdido a la verga, güey. Estás perdido, güey. Perdido, güey. No haces ni madres, güey. Y luego también se pasó de verga el pinche Mosco cuando estaba el segundo objetivo, güey. Obviamente iba a ganar niña porque se fue agua. Sí, ¿verdad? Ni modo, Ali, toca pagar las cariñosas. Pues sí. Perdido, güey. Perdido el Snorlax, güey. Pasado de verga. El Snorlax, el Ed, pasado de verga, güey. O sea, al final hizo una buena jugada, pero no nos alcanzó. Al final hizo una buena jugada y más o menos no nos alcanzó. La ulti de la Wiggly también fue buena, pero pudo ser mejor. Majin está en otro equipo, está en directo, ¿no? Está en directo. O sea, muy mal. Jackie también troleó un chingo, ¿eh? Jackie también troleó un chingo. Y fíjense que en la teamfight me aproveché de que troleó, pero no apoyan, güey. Muy mal. Muy mal. No, el Snorlax simplemente un espectador. El Snorlax simplemente un espectador. No hizo ni madres ese güey. No hizo ni... O sea, una partida completa ese güey bien perdido, güey. Pero bien perdido a la verga, güey. Déjenme meter a alguien de planta, güey. Sí, sí necesito ayuda. Y hay más gente jugando. La verga se les no. No, pues quién sabe. Ah, Jordi también troleó un chingo, güey. Chécale, mi Oli. Llegaron las Oli, faltó que le pusieras moño. Sí, ¿moño a qué, güey? ¿Moño a qué? Lo baní en corto. Nomás viene a chingar. Esos comentarios nomás viene a chingar, ¿eh? Faltó que le pusieras moño. ¿Moño a qué, baboso? ¿Moño a qué, baboso? Ese es pendejo, güey. Faltó que le pusieras moño. ¿Moño a qué, pendejo? Si ni siquiera estábamos peleando un objetivo. Ya lo banía de la página a chingar a su pinche existencia. Estrellita, stream al rato. Si esto sigue así, no, ¿eh? Facebook no notifica, güey. Nos tocan Snorlax que nomás están rascando los huevos. Así no dan ganas de streamear. Luego les pedí que compartieran y ni compartieron, güey. Ese doctor maquijero, pues aquí no hizo gran cosa, ¿eh? No hizo gran cosa. El que hizo, el que ahí ayudó, el que ahí les ayudó, obviamente fue Majin. Y
y Jackie los troleó. Tenían, a ver, tenían, creo que Sumamut y Mayim fueron los que mejor jugaron del otro equipo. Ay, el Nissel Blast también trolea un chingo, güey. A ver si se pone verga. Toca, cambia la moradiña. No, yo voy a estar aquí un rato. Emparejamiento cancelado. Si alguien se sabe las reglas, ustedes no pueden cancelar el emparejamiento. No lo pueden hacer. Por lo tanto, lo siento por los demás. Voy a tener que abrir otra sala. No pueden cancelarlo. Porque si lo cancelan, se presta a Snipe y otras cosas. Porque ustedes tienen el tiempo real de la sala. Así que el vato que canceló la sala, lamento decirle que ya no va a jugar. Yo estaba nervioso, le estabas troleando un chingo, Jordi. Lo que fueron tú y esta Jackie me dieron potencia, güey. Me ayudaron mucho, me fidearon muy rico. Pero nuestro Snorlax no ayudaba, güey. Cuando me mataste, el Snorlax te podía poner la barrera, güey. No se la había gastado. O sea, ya podía poner la barrera y tu ulti no pasaba, güey. O si pasaba, se atoraba. Pero el güey, ese Snorlax ya tiene el nivel 7, güey. No pensaba, qué pedo. Se metieron los mismos, güey. Bueno. La verdad se notó mi mamut. Porque los de top no hacían mucho. Tú eres el mamut, mi chino Resendiz. Jugaste bien, güey. Se mamó el Oli, canceló la partida. Se saben las reglas. No pueden cancelar el emparejamiento. Si cancelan el emparejamiento, cierro y vuelvo a abrir. Porque se presta a Snipe y se presta a otro tipo de conductas medias acá. AFKs medidos y cosas así. Es que no sé casi jugar Machamp. Igual lo hiciste bien, igual troleaste, pero fue la composición, ¿no? Es que tú sí rotabas, güey, y nuestro Mosco no rotó. Nuestro Mosco se pasó de verga, güey. Hoy tiene 274 espectadores, pero pareciera que hubiera muchos menos. Menos comentario de lo normal en el chat. Y entraron los mismos a la antesala. Lo que pasa es que dicen que Facebook no avisó, güey. Ahorita cierro stream y al rato vuelvo a abrir. Fiera y yo. Si al Mosco, al Snorlax les faltaba. Al Snorlax y al Mosco les faltaba mucho. Al Snorlax le faltaba todo, güey. A nuestro Snorlax le faltaba todo. Tienen que practicar. No me notificó esta madre. No notificó a nadie. Y muy pocas personas hicieron el paro compartiendo. Así que, pues, ¿qué puedo hacer, amigos? Oli, a mí se me avisó Facebook, pero 30 minutos tarde. A ver, déjenme ver si a mí me avisó. No, a mí tampoco me avisó. No tengo ninguna notificación de Facebook Gaming. Bueno, no se ve, tiene mucho brillo la pantalla. Pero ahí se ve que no tengo ninguna notificación de lo que es Facebook. Qué triste, ¿no? Facebook morado, Marquitos, no sirve. Ah, me avisó 46 minutos después. Oli, ¿ya tienes rato grabando? Sí, ya tengo rato, güey. A mí nunca me avisa. Me la paso esperando para darme cuenta. Tienen que activar y desactivar la campanita, pero lo de hoy no fue ni activando ni desactivando. Pues Facebook no sirve, no es cosa nueva. No me notificó ni madre el Facebook. Sí, no notificó. Ni modo, no pasa nada, papus. Aquí nos divertimos los que estemos. No pasa nada. ¿Listos? ¡Ya! Digo, es que hay directos que ni para la luz sacan, güey. Pero obviamente yo no me voy a quejar de eso ni nada de eso. O sea, yo le echo ganas. Trabajar es trabajar. Es como el negocio del abarrote. A veces se gana, a veces se pierde. No hay pedo, güey. Yo le echo ganas a lo que pueda. Y si no se puede, pues ni modo.
Nos vamos a la central de abastos a trabajar, cabrón. Sin miedo al éxito, ¿verdad? No se me van a caer las manos. Steph, gracias por las estrellitas. Yo le echo ganas a lo que sea. Le atoro, papus. Están robando a la ranita. Así que yo le voy a robar a este perro. Ah, ¿qué onda? Le dio a los dos. Chécale, Mioli. Llegaron las estrellas, carnal. A huevo. Traes toda la vida, compa. Me van a matar. La pinche rana, güey. Le robaron jungla y no supo recuperarse. No pasa nada. Los traté de entretener, pero no salió mi jugada. No salió mi jugada. Porque el chaneque vaqueó en madriza, güey. Por eso no sirvió mi jugada. Chaneque jugando bien. Si el chaneque se hubiera ido caminando o alguna otra mamada, ahí los madramos. No sé qué hacen, no sé qué hace el caporal. No tengo ni la más mínima idea de qué chingas andan haciendo esos güeyes. Ni la más mínima idea de qué mamá andan haciendo peleándoles en base. Uno nivel 4 y el otro también contra dos niveles 5. No tengo ni idea de la mamada que anda haciendo el caporal, ¿eh? Ni la más mínima y remota idea de qué chingadas anda haciendo. La rana también. ¿Por qué puta madre no se hace la jungla, güey? Que le robaron. El chaneque va a ir otra vez a robarte porque tú no vas a la jungla, güey. No, me mataron en corto. Hubiera gastado full heal. El Ninetales ni se enteró, güey. El Ninetales ni supo qué pasó. El Ninetales anda viendo RBD o alguna novela ahí abajo, güey. Al jungla le volvieron a robar la jungla porque el vato no hace la jungla, güey. El vato tenía que regresarse a hacerla e ir al 8. No, se fue a hacer el farmeo de top. Se fue a hacer el farmeo de top el patrón. Primera, no le correspondía. Segunda, no lo tenía que hacer. Creo que van a bajar todos. Nos van a dar una madriza. El Urshifu se la puede volar. Que robé casi todo. No sé qué chingas es el caporal, güey. No sé qué chingas juega el caporal, güey. Van como tres veces que hace la misma pinche mamada de ir a embarrarse la pinche base rival. Evidentemente le van a meter la verdura, güey. Ah, se escapó el güey. No traigo piedra, ahorita lo alcanzo ese güey. No mames, güey. Ah, buenísima. Buen hielo. Eso es su, güey. Ay, el jungloso, güey. Lo siento, padre. No, vámonos. No, vámonos, vámonos. Ahí no se puede hacer ya nada. Hay que hacer el farmeo que nos da aquí el juego. Ah, imposible. Arriba se lo robaron, pero ¿a qué precio? No cruzo bardas con este mono, no mames. ¿Abre línea? No, man. No cruce barda esa madre. Bueno, cruce algunas bardas, pero esa precisamente no. Es de él, güey, no mames. No, imposible, güey. No puedo quitarles ni el stack ese. Mamut, ¿por qué para afuera, güey? ¿Por qué para afuera, caporal? ¿Por qué hacia afuera, men? Pinche chaneque. Ya que tener bien, culero. Ay, buen botón de escape ese, compa. La tormenta de arena luego madrear. Güey, el chaneque me stuneó muchísimo tiempo. ¿No se dieron cuenta todo el tiempo que quise? Oh, cuando estábamos peleando me stuneó muchísimo tiempo. Bueno, aquí ya me dieron fit, pero no traigo ulti. Ojo, ellos van a tener ulti. Caporal no juega nada, güey. El caporal no juega nada, güey. Mira, ni siquiera lo agarró, güey.
El caporal anda bien perdido, güey. Buena del Eldegoss. Mío. La rana me pega a mí. ¿Va a venir el chanequí o va a venir, güey? Ay, no la atiné. Traen un chingo de CC y Tirano sufre con eso. Ay, Caporal está haciendo bien, ¿eh? ¡Ay, Caporal se pasó de verga y lo salvó! ¡Caporal! ¡Déjame acabar el puto combo, güey! ¡Lo salvaste! ¡Analiza! ¡No los empujes a los pendejos para afuera, güey! ¡Y es a la pared! ¡Es a la pared! ¡Caporal salvó al chaneque, güey! ¡Caporal salvó al chaneque, güey! ¡Caporal salvó al chaneque, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Caporal! ¡Deja que acabe el combo, güey! Cobardes. La rana, güey. Perdiendo el tiempo, güey. Tienes que ayudarles abajo, güey. Hay que presionarlo esos güeyes. Presionarlos. Por aquí va a estar el mío. No la va a hacer. Está. Vamos. Que está el mío. Ahí está. No, no va a hacer mucho. No sé qué chingas el caporal, no sé por qué me quitó la valla, pero bueno. Hay que ir a anotar en corto, güey. Son dos arriba, está el Mew y viene el mamut. Lo quitas y anoto. No, men. No, mi poder basado era necesario. Se hicieron el Regice y tampoco nadie fue. De último momento hicieron el Regice y tampoco nadie fue. Gastó full heal. Le di un buen madrazo. No mames. No pueden entrar. De hecho, no me han hecho gran cosa. Atíname. No, me van a madrear. Ese güey me va a madrear. Si me apendejo aquí, ese güey me madreó. ¿Alguien sabe qué estuvo haciendo la Ninetales, güey? No mames. No, son chingaderas, güey. Son chingaderas. Este cabrón, ¿qué chingo está haciendo, güey? Son chingaderas, güey, neta, son chingaderas. No mames, ve, güey. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la rana, güey? No más caminó lo pendejo. Amigos, si no quieren jugar, si no quieren ganar, no se metan. Es el Darkio, no hace nada tampoco. Se queda escondido, pues ya no puede hacer nada. Caporal también, contra todos, como si fuera Superman. No mames, con la rana caminó directo a la verga, güey. Siempre corren de mí. Aquí ya me mataron. No mames, juego solo, güey. Juego solo, compadre. Juego solo. La neta, yo juego solo. Neta, no mames, güey. Neta, no mames. Caporal no tiene ni idea de cómo dar front. Se mete lo puro tonto, güey. Dura horas en las pinches bases, güey. La pinche rana caminó a morirse. La pinche rana se fue caminando y el Urshifu pegándole gratis, güey. No, juego solo, güey. Yo juego solo. Yo no juego con. No. No hay equipo, güey. No hay equipo, güey. O sea, no hay equipo, men. No hay equipo, neta. Se metieron a trolear. Lo hacen a propósito, no sé qué verga, güey. Tiene un puto kill la rana, güey. Y se dejaba morir sola, güey.
Tiene un puto ki la rana, neta, no mames. ¿Qué hacen, güey? No mames, yo sí lo voy a anunciar. Se deja derrotar a propósito. Not fighting, güey. Se dejan derrotar a propósito, son chingaderas, güey. Los daños, güey. No hacen nada, no es que no hacen nada, güey. Caporal, caporal, tú qué pinches vergas están haciendo 74,000 de daño, güey. Tú jálate hacia atrás y ayúdanos. Tú quédate hacia atrás y ayúdanos, güey. No mames, no, no. Juego solo, güey, juego solo. Fueron buen equipo, te faltó jungla, no mames. No fue buen equipo, caporal. Mira, el Nissel fue el que lo intentó y curiosamente el que pensé que iba a trolear. El Nissel es el rescatable, güey. El Ninetales bien perdido, güey. No, no, pues no. No, 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 no hay nada, güey. No hay nada que se pueda hacer. Oli, Oli, es Martes Troll. Al parecer. No, muy mal, eh. No, 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 no hay nada, no hay nada. No hay manera de ganar a estos cabrones, güey. Así no se puede. El pinche caporal también. No mames, güey. Ay, cabrón. El vato se sentía atacante, güey. No mames, caporal. Ayúdame a Mini, güey. Ve el otro mamut como si les ayudaba. Pasa build del tirano. Se ve que aguanta más que el peso argentino. No, tengo una build que le baja las defensas, Master. El secreto es el colazo. Es Martes Troll, güey. Se están pasando de verga bien feo. ¿Qué onda, Lee? ¿Unos $2,000 generas al mes como streamer o más? Ni a veces ni una cuarta parte de eso, mi Saúl Carmona. No seas gracioso, güey. $2,000, no mames. $2,000, ojalá, güey. Ni la mitad, güey. Ni la mitad, padre. Puedes ver las estrellas y puedes ver el precio del dólar. Tú tienes mi sueldo a la mano, es público. Hay meses que sí, junto un poquito más de 1,000. Pero es, no siempre. Yo le echo ganas, güey, yo le echo ganas. Esto no es para hacerte rico, esto es para vivir bien, a gusto. El caporal se metía a la base para estaquear pesa. De todos modos no sirve de nada, güey. Caché el skin de gato loco, güey, de su gato. 6,000 combates, Oli, manda anuncios, please. Ya lo hice. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ustedes no se preocupen por cuánto gano ni nada de eso. Ustedes vean los streams, güey. Si algo que se puede hacer, jugar Tetris y Galga. Tú jugaste muy bien, hice lo que pude. ¿Qué pedo? Se trabó el juego, ¿eh? Me aventé 3 partidas en solo que un master y nombre. La gente cada día me sorprende. Unas artistas llevando 4 ágiles se maman los de solo queue. Unos artistas. ¿Cuántos combates tienes tú, Oli? En esta cuenta tengo casi, voy para los 6,000 y en la otra voy para los 5,000. Como unos 10,000. Aparte tengo más, aparte juego en otras cuentas. Juego en la cuenta del Gigi. Juego en otra, y en otras 2 cuentas suelo jugar. Ponle que llevo unas 11,000 combates entre mis cuentas y las cuentas que me prestas. Oli, las cuentas te acaban de hacer una donación. Oh, no, el Jordi otra vez. O sea, el Jordi siempre dice que no juegues en mono, güey. A ver qué tal juegas esta vez. Oli, ¿cuántos han troleado? Oli, que merezcan irse al reino de la sombra. El Ed. El Ed. Y la rana de ahorita, güey. El Ed y la rana de ahorita merecen irse al reino de las sombras. Pero no, no, no. Una troleada no es ninguna, güey. En esto, pues que troleen más. No los banearía. Oli, ¿podrías mostrar las medallas del conejo, por favor? Simón, con gusto, Master. Puro main Lucario, Gardevoir, Pikachu de regalo, sí, no. Estas son las del conejo. Tómenle captura de pantalla. Están chingonas, ¿eh? Están chingonas estas. Oli House, ¿me podrías mostrar tu pezón? ¿Un pezón, más en serio? ¿Estás listo para ver eso? Mira. Chica, aquí está. Ahí está, era padre. Ahí está. Akira, para que brille en lo oscurito.
Ojito. Ya está. Una vez me pasó lo mismo en solo Q, que estaban yéndose puro equilibrado. Pero ahorita puro equilibrado sí está chido, güey. Bueno, no está tan chido, pero está más decente que puro pinche... Puro troll. Miren, puesto mundial 2009, nomás falta que me dejen 2020 y que me dé COVID, cabrón, y ya me trolearon con todo. ¿A qué hora sale Ricardo Milos? Visita Haridanta, mis peladita Jota. No es Ricardo Milos, es Oli Milos. De puro coraje una nalgada, a ver. El vato que dice que genero $2,000 al mes. Ojalá. Algún día, master, algún día. Le echaré ganas para algún día hacer $2,000 al mes. Hace falta tanque, déjame ver. Traemos Gardevoir. Déjame pensar que me ayuda más. Si Snorlax o la tortuga. Que se baje el gato loco, que se baje. Yo me encargo arriba. Es que aquí no se trata, en esta composición no se trata de quién es mejor, sino de cómo protejo mejor a la reina. Y luego traen Dodrio, güey. Traen Dodrio y Ardilla. Gato loco, ve a la jungla, güey. Ve a la jungla. No mames, traen... Bueno, el Chiloto no trae Fluffy Tail, pero yo digo que vayas a la jungla a ayudarle. No, yo no gano $2,000 al mes. No, yo no gasto $2,000 al mes. No gano $2,000 al mes. Ustedes pueden ver mis ingresos, son públicos. Te puedo ayudar con esto, güey. El tercer básico lo utilicé, pero no te puedo ayudar mucho porque pues la tortuguita no alcanza a cargar ese ataque. Ok, la ardilla no está robando, güey. No, me fue a las vallas. Chingalo. Es el jungla ese, ¿eh? Bien, Wiggly, muy bien. La ardilla no se animó a robar jungla. De hecho, está rotando bien raro. No hay nada, ardilla. Ah, sí, hay. Ay, evolucionó la culera. Qué chingar. Es proteger a la reina. ¡Vete a la base! ¡Aldo! ¡Vete a la base, güey! ¡No mames! Dándole feed el cabrón. ¡Vete a la base, güey! Porque, güey, no mames. Vamos a ver, vamos a analizar esa pinche jugada tan troll del Aldo, güey. Vamos a analizar esa pinche jugada tan troll. ¿Por qué se cree en Lucario, cabrón? El vato peleándole cuerpo a cuerpo a la pinche ardilla, güey. ¡No mames! Te la regresé para que te fueras a base, güey. Y el vato... Ay, cabrón, güey. No mames, güey. No mames, neta. No mames, Aldo. Y el pinche 8 va a llegar a barrer, cabrón. Vámonos a la verga, güey. No, vamos a la verga. Aldo no sabe ni qué chingados, güey. Aldo no sabe ni qué chingados, güey. Aldo no sabe ni cómo chingados se juega esta madre, güey. Mira, ni le atina, güey. Ni le atina el cabrón. Ni le atina, güey. No mames. No, men. Hoy andan muy cabrones, güey. Hoy andan muy cabrones. Neta, hoy andan muy troll, güey. No, hoy andan muy troll. Gastamos experiencia global, vámonos para abajo. No, hoy andan muy pasados de verga, güey. Hoy andan muy, pero muy, pero muy pasados de verga. Muy pasados de verga. Sí, mucho, mucho, mucho. Aldo ni les atina, güey. No le pega a nadie. Se gasta el ataque antes del 720.
Nada, no, o sea, no hay nada, güey. Oye, el gato loco se come bien, ¿eh? Abre línea. No, me adelanté. Le dejaron de pegar. No, estaba bien difícil robarles. Mira, el Dani apenas baja, güey. El Dani apenas baja. El Dani apenas bajó a recibir una verguiza, ¿eh? El Dani nomás bajó a que lo mataran, güey. Tardísimo, tardísimo. Tardísimo, tardisisísimo. No, güey, neta, hoy sí se están... Hoy sí se están superando a sí mismos, ¿eh? Lo de Aldo malísimo, güey. O sea, ahorita vamos a analizar el clip de dónde empezó a mamar. Ahorita vamos a analizar el clip. Ahorita vamos a analizar el clip. ¿Traen tres supports? No alcanzó a caer el zorro. La jungla ni estaba en bottom. No, el Aldo está jugando muy mal, güey. Está jugando con las nalgas, güey. No les atina tampoco, es el pedo, güey. Obvio que van a venir. Y me quedo porque a lo mejor bajan. ¿La está la ardilla? Van a bajar. ¿Cuántos serán? A ver si puedo. Al menos tuve los pinches huevos, Aldo. Al menos tuve los huevos de meterme, güey. El vato está esperando a la jungla y le va a anotar 20. No haces ni madres, güey. No haces ni madres, compa. No haces ni madres, güey. No haces ni madres. Te robaron el farmeo acá abajo, güey. No haces nada, Aldo. No haces nada, güey. Había farmeo abajo y te quedaste viendo y esperando que saliera otro pinche farmeo, güey. Mira, te lo voy a quitar, compa, porque tú no estás haciendo nada. Tengo que evolucionar, no haces nada. Jungla nivel 10, güey. Ah, cabrón. Wiggly, Wiggly, Wiggly. No, ya anotó todas. Y esa ulti, güey. Y esa pinche ultizota de pánico, qué verga. Órale, culero, yo sí alcanzo a soltarla. Igual, estoy jugando solo, güey. Garden jungla sí sirve, pero tiene que ponerse bien verga, güey. Matar y hacer cosas buenas. No, ya esta partida se fue a la mierda, güey. Ya hagamos lo que hagamos, ya nos cargó la chingada. Juega muy mal el... El jungla, pues no... Ni les atina, güey, ve. El mío nos va a anotar 50 ya. Reseté esa madre, mira, conseguí tiempo, pero va a ser contraproducente. Es el Dodrio, ¿verdad? Ya.
Les reseté esa madre. Ah, mames. ¡Recta final! ¡A por todas! No mames, era un nivel 11, 11, 13. Está el Dodrio, ya lo vimos. La ardilla ya nos vio. Tengo que proteger a ese güey. Esa fue una ulti, pues. No me desagradó el todo. Ay, no, es demasiado el daño, güey. No traemos nivel. La teamfight no fue mala, no se organizaron mal. Nuestra teamfight no fue mala. Tienen que... La teamfight no fue mala, no la hicimos mal. ¿Qué es lo que pasa? Que traemos nivel 11, 11, 11, 11. Y el Gardevoir trae 13, pues porque es el jungla, güey. Pero, pues... No, ni siquiera lo alcanzas a stunear, güey. Tiene tiempos de anotación bien raros esa madre. No mames, güey. El Gardevoir no hace nada. No, ya, güey. La Garde no ultió. La Garde no hizo nada en toda la partida, güey. La Garde ni les atina, güey. Mi Aldito, la neta, si te veo entrar te voy a sacar, güey, no haces nada, güey. Si te veo entrar te voy a sacar, güey. Vamos a ver su jugada, vamos a ver su jugada maestra, donde se pasó de verga el cabrón más que nunca. Vamos a ver su jugada, vamos a ver su tontería, donde inauguró no saber jugar ese mono. Quiero que vean cómo le doy la vida. Me sacrifico para que el güey regrese y que no defeat. Ya trae nivel 5, se tardó un putero en llegar. Vean, no le pega el farmeo bien. Vean. Tiene toda la vida. Vean, aquí le pega. No le está pegando a nadie. Le da el último golpe. Aquí lo salvo porque ya le están pegando. Y vean, como si fuera un puto Lucario, se mete a pelearle de cerca a la pinche ardilla. Como si fuera un puto Lucario, se mete... ¿Por qué puta camina hacia adelante? Vean, ¿por qué camina hacia adelante? ¿Por qué camina hacia adelante? ¿Por qué, güey? ¿Por qué juegas tan mal? ¿Por qué, güey? Y luego, vean, camina hacia adelante. Los empujo para que él se salve, miren. Se los quito, los salvo, los salvé. Pero no puede salvar un cabrón que no se salva ni a sí mismo. O sea, impresionantemente malo para jugar, güey. Vean su primer ataque. Vean su primer ataque. Roba dos. Los demás los robo yo, güey. Los robo yo. Vean, vean. Ahí tiene toda la vida. Lo salgo porque ya se metió mal. ¡Y se vuelve a meter el cabrón, güey! ¡Una pinche mamada, neta! Toda la vida. Toda la vida. Ya va para atrás. Lo salvo, güey. Lo salvo y el vato se mete, güey. Se mete a que se lo empinen. ¡Ah, mames, Aldo! Neta, güey. Cierra el pinche juego, güey. Ponte a hacer otra cosa, güey. Cierra el juego, güey. Ponte a hacer otra cosa, güey. Ponte a hacer otra cosa, güey. Neta, estás jugando muy mal, güey. Lo del Jordi también, puras pinches mamadas, güey. Lo del Jordi también, puras pinches mamadas, los daños, güey. Hice casi el mismo daño que el Jordi, güey. 100,000 de daño, ¿a quién, güey? Al hombre invisible, muy mal. El gato loco fue chido, ¿eh? El Dani más o menos lo intentó. Lo que hace el top se ha impactado por el jungla. Lo del Aldo es malísimo, güey. O sea, lo del Aldo es malísimo. Lo del Aldo es malísimo, güey. O sea, malísimo, güey. Malísimo. Tiene dos tanques enfrente y el vato enfrascado en pegarles, güey. Tiene dos vatos enfrente y el güey enfrascado en pegarles, güey. Es una mamada, cabrón. Es una mamada. No, es una mamada, güey. La neta es una mamada. Muy mal, güey. Es muy mal lo que está haciendo. Y no se los digo porque juegue perfecto. Se los digo porque está jugando bien culero, güey. Y quiero que vean.
Quiero que vean. Pero si abajo eran tres, Soli, no sé, Jordi, no sé. Ve las pinches mamás que está haciendo el jungla, güey. Arriba eran tres. Lo que pasa es que la ardilla estaba rotando. Te estoy enseñando un clip donde hay tres arriba. No, men. Dos Rhyhorn. ¡Va el tercero, va el tercero! ¡Ah! ¡Oh, no quiero Hoppip! ¡Quiero Yonflop! Maldita sea. Ya aparece solo Q. Están jugando mal, güey. El Aldo, güey. Ahí se ve. Ahí se ve que es un jungla haciendo puras mamadas, güey. Ahí se ven los errores. Son errores muy cabrón. Jugando Garde como si fuera equilibrado. Y como si fuera. Y como si no fuera de atacar a distancia, güey. El vato pegándoles de cerca. Qué puta desesperación con Aldo, güey. Qué puta desesperación, güey. No mames. Tienen que ponerse vergas, güey. Tienen que ponerse vergas. Y el Jordi justificándose que abajo eran tres. Y yo poniendo un clip donde arriba hay tres. Sí, Aldo. Digo, sí, Jordi, sí, claro. Yo sí bajé, yo al 4 sí bajé. Voy a entrar, Oli, nada más para que veas lo que es un troll. A ver. ¿Qué medallas llevas en Tiranitar? Zeus, Escamilla. Ya las mostré, güey. Al ratito las vuelvo a mostrar. Traigo un set de velocidad, Master. Es que ya las mostré. A ver, si alcanzo te las enseño. Hay tiempo, igual. Es que luego si me pongo a mostrar esas madres tengo que cancelar el emparejamiento. Es eso, eso traigo con Tirano. Es agar de berquería, un galey de fondo. ¿Quién canceló la partida? Ah, se salió alguien. De nada, mis Zeus. Ya saben, toman captura de pantalla. ¡Ese, mi cinta! Un saludo a Cinta Animations. ¡Ah, maestro! De nada, mi Eduardo. De nada más. Zeus. Es que abajo eran dos. Y una altaria que traía periscopio. Abajo vi una altaria. Entró el Seiya. Se salió el doctor Maquijero, sí, ¿verdad? El Mex León no lo conozco. ¿Será troll? Ya las mostré. Frases que puede decir en el OnlyFans y en Unite. El Jordi abajo tiene un altar con periscopio. No mames, Jordi. Tiranitar ADC, a la verga. A ver qué tal. A ver qué tal el Tirano ADC. Ah, lo cambió. Hace falta un top laner y un jungla. Hace falta un top nominal y un jungla, güey. Hace falta un top, amigos. Un top o un jungla, elijan rápido. Un top o un jungla. No mames, si pone un puto Mr. Mime top. Pues ella, ponle el Rapid Spin, güey. Nos va a faltar. Si no lo juegas con Rapid Spin, nos va a faltar daño, güey. Ni un top laner de verdad. Ni un. Bueno, jungla, saqué el Charmander, güey. Voy hacia abajo. Ah, mira. Ah, cabrón, ¿y el matchup en qué momento, güey? Oye, se compuso la composición, ¿qué pedo? No, Seiya, ya ve con lo normal. Güey, ¿qué pedo? No había visto el matchup. ¿En qué momento cambiaron a matchup? ¿En qué momento pusieron? Oh, mames, traen el Slowbro top.
No mames con el Top, güey. No mames con el Miguel, güey. No mames con el Miguel. Le está ganando un pinche... Es logro. Vamos con el Escaldar. Abre línea. Le ganó un Slowbro con Escaldar y un atacante al Miguel, no mames. Sean responsables cuando juegan, güey. Sean responsables cuando juegan. Macho. No puedes hacer eso porque traes nivel 4, güey. Ya se pasó a verga el macho, güey. El 6 es el que se anda ahí rifando, ¿eh? Ponte el macho. Ya evolucionó. Vieron otra Gardevoir que pelea como si fuera Lucario. El matchup no farmea bien. A huevo, lo cansé de agarrar. Lo alcancé a agarrar. A la verga. ¿Eso fue una ulti de ese güey? Arriba hay un Gardevoir. Hay que hacer el objetivo abajo, Simón. Arriba aguante, no hay pedo. Arriba no hay pedo, güey. Vamos a hacer el objetivo en corto y les vamos a ayudar. Eso no importa. Es un Regigaze que nos va a ayudar. Simón. Nada más que pues, no tenía ni vida ni nivel. Pero yo dejé las cosas controladas, según yo. No pudo, no le alcanzó al güey. La Gardevoir se lo empinó. No trae ulti ese güey. Lo puedo semi ignorar. Ay, güey. Ya te agarré. Sobres, a huevo. Uy, me lo recorrió el Seiya, güey. Ahí el Seiya me la troleó. No me alcanza. ¡Sí me alcanzó, güey! El Seiya me los quita, güey. Seiya, empújalos a la pared, güey. Bueno. Y pregunta seria, ¿por qué se quedaron peleando en base, Seiya? Si ya les habían matado al jungla y ya los habían ulteado. ¿Por qué verga? Sí, pregunta, ¿por qué verga se quedaron peleando en base? No mames, no les atine otra vez. ¡Oh, ya evolucionó el Machamp! A más de medio juego, a huevo, cabrón. Y era ahora, compa. ¿Cómo aguanta esa mamada, eh? ¿Por qué se quedan peleando en base, güey? No lo entendí. El de abajo ya se lo hizo el Glacian.
Lagarde. No mames con el Mr. Mime, güey. No mames con el Mr. Mime. No mames con el Mr. Mime, güey. Al chile no mames con nuestro Mr. Mime. Ay, güey. Qué desesperación. ¿Crees que me va a soltear, Gardevoir? Garde gastó el tío, ojo. Es que no, nadie la intuye, güey. Nadie la intuye. De que todos pegándole al pinche Regieki cuando los demás ya corrieron y nadie hace nada. Todos los cuatro pegándole, bien paniqueadotes. Lean el juego, lean a los rivales. Ese kill les hubiera venido bien a ustedes también. A ver si alcanzo acá el nivel 14. No, güey, es que no. Hoy no andan finos. El Slowbro me puede ultear. El Slowbro es un problema para mí. Ya lo vi. No voy a dejar que me ultie. Tengo que ir más bien yo por su Garde, güey, que la neta no juega muy chido. Güey, lo quemé, perra madre. Lo quemé para ultiarlo y me la canceló. Chingao. Me canceló la ulti el pinche mono ese, güey. El Glaceon. No mames, güey. Lo intenté, güey. No, güey, juego. Juego solo, güey. Yo creo que ya va a cerrar stream, amigos. La neta, no. No les puedo decir otra cosa. Están muy perdidos, güey. Están muy perdidos. Están muy perdidos. La Clefable bailó y me reveló que me iban a ultiar. La Clefable bailó para que la fuera a atacar. Y vi la Gardevoir y dije, quieren que me va a querer ultiar. Y le adiviné la jugada para hacer su pendejada. Cuando me ultió la Gardevoir, no entró. Me pude salir porque está bien pendejo y fue predecible lo que hizo. No mames, güey, les ganó un Slowbro top arriba. No sé ni cómo chingado se murió el macho. No tuve ni idea de cómo lo mataron. Pero les ganó un Slowbro top arriba, güey. No mames. No, hoy andan jugando muy culero, compas. Hoy andan jugando muy culeros, güey. ¿Jugaban chido los rivales? La neta, no, güey. La neta, la Gardevoir se metía súper mal. No, güey. Juan Martínez, no digas mamadas. ¿Llegas a los 1600? No, güey. Se están pasando de verga, güey. Están jugando bien culero, güey. Le voy a dar like a todos menos a la pinche Gardevoir. Juega bien culero. Oli, acaban de hacer una donación Saiyajin. Vean al Miguel, güey, vean al Miguel, güey. No mames, sus putos 38,000 de daño, güey. Vean al Miguel, güey. No mames, es que no se puede ganar con banda así. ¡Nivel 12, cabrón! ¡No mames, nivel 12, Miguel! ¡No te pases de verga, güey! ¡No te pases de verga, Miguel! ¡No te pinches pases de beso, güey! Nivel 12 al final de la partida, güey. Ni el pinche tanque, güey. No mames. Acaban de hacer una donación Saiyajin.
Gracias por las estrellitas, Master. ¿Llegaste? No, no he llegado. Gracias, gracias, por Agustín, por las estrellitas. Mi Cris, sepa día. Master, ya no avisa Facebook. Igual me da gusto verte. No avisa, güey, no está avisando. No mames, güey, qué pedo con el Miguel, güey. No usa ni pura verga, güey. Recibió 70... A ver, vamos a hacer cuentas, güey. Vamos a hacer cuentas de cuánta verga recibió ese compa. Vamos a hacer cuentas, cabrón. Vamos a poner Unite TV. Vamos a hacer cuentas, cabrón. Vamos a hacer cuentas, Miguel. No mames, güey. Es que, neta, juego solo, güey. Juego solo. Vamos a hacer cuentas, güey. Unite TV. O sea, perdón, me equivoqué de ver. Vamos a hacer cuentas de cuánta verguiza le dieron al Machamp. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, M. Aquí está. M. Vamos a ver. Machamp llegó a nivel 12, ¿verdad? Pero estamos hablando del final. Estamos hablando del final de la partida. Estamos hablando del final de la partida. En realidad, el vato no promedia nivel 11. Promedia unos 3 niveles, unos 4 niveles, porque tardó un chingo. Ese es su promedio de HP, güey. 4000. 4286. Ese es su promedio de HP. El vato recibió 71,000 de daño, güey. No mames. ¿Cuántas veces mataron a ese cabrón? Vamos a ver cuántas le metieron el pilín ese, güey. ¿Cuántos son? 71,000. Vamos a poner redondear a 71,000. 71,000. Entre, ¿cuánto tiene de HP ese güey? Tiene 4,286. Vamos a redondearlo en 4,280. En 4,280. Te mataron 16 veces, cabrón. Te mataron 16 veces, cabrón. No mames, güey. No mames, neta, no mames. Es que es increíble, Miguel. Y 16 bajito me estoy yendo, cabrón. Me estoy yendo bajito. No mames, es que el que mataban era el Miguel, güey. No hay nada más, güey. No mames. El Seiya se resistió un poquito más, ¿eh? No lo mataban tanto. Al Pikachu tampoco y al Dev no lo mataban tanto. Al que mataban era el Miguel, güey. No mames, güey. Increíble que jueguen tan mal, güey. Es imposible ganar con gente que hace eso, güey. No hay like para ti, Miguel. La verdad, no, güey. No te lo mereces, güey. No creo que alguien que juegue contigo y juegues como jugaste con nosotros te quiera dar like, güey. Honestamente, güey. Honestamente, men. Era mejor sin arreglar la composición, yo creo, ¿eh? No, muy mal, güey. O sea, muy mal, güey. O sea, muy mal. O sea, es un promedio, güey. Es un promedio. ¿Cuántas veces lo mataban al güey? Porque Machop tiene, ¿qué? 800 de HP, güey. Y lo mataron siendo macho varias veces. Es un promedio de que pueden ser... O sea, al que mataban era él, güey. Se fijaban, al que mataban era él. Oli, ¿por qué en el buscador decía Food Only Fans Google? Ah, no dice. Master, sepa, es una pregunta seria. Yo sé que no soy un buen jugador, pero de verdad siento que es solo Q. No avanzo nada. Dame un consejo. Pues juega personajes meta, güey. Juega personajes meta que te puedan ayudar. No, está muy cabrón este pedo, güey. Última partida, güey. En la noche a ver qué hacemos. Payán y Marita pues no andan. Dice, yo también juego solo y me va mejor. Les voy a explicar por qué les va mejor. Porque aquí juegan contra gente, equipos completos. Aquí juegan contra gente comunicada. Aquí juegan de verdad. Cuando juegan en solo queue están jugando contra puras putas piñatas, güey. Están jugando contra don nadies. Están jugando con los güeyes más malos de los güeyes más malos. Están jugando con niños que descargan el juego para ver de qué se trata. Por eso dicen, no, Juan, solo queue me va mejor. Porque juegan con gente que no tiene ni idea. Aquí juegas contra equipos completos comunicados. Aquí tienes que ver el mapa. Aquí tienes que aportar en equipo. Aquí tienes que seguir un rol. Y aquí tienes que hacer una composición. Aquí engloban más cosas. Aquí es más difícil. Y si ustedes no creen estar a la altura de jugar un stream, ya sea Maquin, ya sea donde sea, no entren a trolear, porque van a valer puro pilín y porque se van a dar cuenta que no juegan a nada, güey. Como Miguel, no juegan a nada. No, yo solo quise una verga. Es lo que dice el Chris Héroes. Ese vato
hace puras pinches mamadas, juega con puras pinches piñatas, güey. Pues así bien fácil. Si yo fuera un jugador de solo pio, te voy a jugar unas plays bien verga. Lo he hecho, güey. Me he robado con Charizard, se ha hecho pente robarme el Rayquaza. Y muchas veces en solo Q, y la gente ha visto. Pero yo no juego solo Q. A mí si me toca Freud, si me toca Kira, me toca un cabrón que le sepa mejor para mí, güey. Porque juego con huevos y porque quiero aprender competitivo. Porque juego lo más difícil que se puede. No ando con mis pinches mamadas, jugar con los chiquitos o la gente que juega por casualidad. Juego con casuales, yo no soy un casual killer. Juego con gente que sabe jugar, güey. Jugar en solo queue es perder mucho de tu tiempo. No practicas allí. No practicas allí. Silicio, a la verga. Mil combates. Ay, güey. A ver qué tal. En ese momento, Oli sintió el verdadero terror. Me dice Ángel López, mejor juega con equipo para que no te troleen. ¿Y para qué juego con equipo, güey? Si la gente lo que quiere es jugar conmigo. A ver, Ángel, ¿y para qué? ¿Y para qué juego con equipos si lo que quiero es enseñarles a jugar? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué vergas hago eso? No digan tonterías, güey. Master, no me leyó. Ya te leí, Master. Me dice, Master, los anuncios no me dejaban escuchar. Decía que hubo un consejo que no van a sonar en solo Q. Mi consejo es que dejes de jugar solo Q y te pongas a jugar en Discords o que juegues personajes meta. Y analices tus tiempos y tus combos, tu distancia y el feed que consigues. Por eso, si no avanzas, es porque estás troleando, güey. Hace falta tanque, ¿da? No mames, Silicio quiere poner a Pikachu top. Bajen, ¡ey! ¡Dave! ¡No mamen! ¡Van al revés! Si, no, Pikachu top, no, por favor, Pikachu top, no, Pikachu top, no, por favor, Pikachu top, no, al revés, van al revés, amigos, te los juro, van al revés, van al revés, Silicio, Dave, van al revés, cabrones, van al revés, por favor, van al revés, por favor, Pikachu top, no, güey, Pikachu top, no, por favor, no, güey, por favor, no, neta. Ay, vamos contra estos güeyes que sí juegan competitivo. Ay, güey, no mames. Ay. Debe de haber cerrado directo, güey. El pinche Silicio ya nos troleó. Pikachu top, no te pases de verga, güey. Este no fue un buen directo, güey. Este no fue un buen directo. Perdí un chingo de partidas y me estresaron porque juegan muy mal. No siguieron las composiciones, güey. Facebook no avisó. La gente no hace caso. Pinche tirano con medalla dorada que juega en botón. Vete a la verga, güey. No mames, el tirano medalla dorada abajo. Pinches vatos. Váyanse a la verga, güey. Pinche tirano, hijo de la verga. Medalla dorada. ¿Qué reporte ese, güey? ¿Vieron? Mi jugada hizo que dos cabrones jalaran para acá. El Chaneque ni fue a robar jungla, güey. Está toda tardísima que le metan la verga, güey. Pinche tirano no sabe jugar, güey. Medalla dorada para hacer esas pinches mamadas, güey. Mejor cambie de personaje, güey. Dave, mejor cambie de personaje, güey. La neta, compa. Mejor cambia de personaje, güey, la neta, güey. Mira, va a stackearse con el jungla y... Nomás porque estos están más pendejos, güey. Lo dejaron stackearse. Se gastó el XP cuando nadie le estaba haciendo nada, Dave. ¿Qué juegas, güey? No nos ayuda el Dead, güey. Una inerte barra de carbón el güey. Una inerte barra de carbón ese güey. Una inerte barra de carbón ese güey. Y medalla dorada, güey. Así tuviera medalla de diamante. No, güey.
corre, Gambit, corre, güey, corre, güey, corre. No mames, con este cabrón, el Dave. Hay que reportar a ese vato, ¿no? Hay que reportar al Dave. No hace nada, no nos ayuda, no pega, no farmea. Nomás va a estaquearse lo puro tonto, güey. Ni siquiera sabe estaquearse porque lo hace tarde. ¿Ya lo mataron? Pues claro. Claro, papito, si no estás jugando ni madres. Claro, papito, si no estás jugando ni pura verga, güey. No les robé nada, cabrón. Pinche Pupitar, ni siquiera hizo ese pinche farmeo, güey. Tiene esas dos ahí y el vato lo ignora, güey. El vato lo ignora, no mames, güey. Neta, no mames. ¿Cuánto que va a estaquearse a lo pendejo, güey? ¿Cuánto que va a estaquearse a lo pendejo? Medalla dorada con tirano, güey. Medalla dorada con tirano, no mames, güey. Esa ulti fue buena. Me dormí, güey, sin querer. No, era el bloqueo. Me dormí sin querer, compas. No me quería dormir, quería hacer el bloqueo. Le salió bien. Pinche Pupitar, no hace ni madre, güey. Se quedó parado, está vaqueando. Acaba de salir y ya está vaqueando. Puta madre con ese, güey. Uy, güey, gastó botón de escape, ¿eh? Ya casi lo agarraba el vato. No mames, el Pupitar, minuto 5 y sigue sin evolucionar porque lo haces mal, güey. Porque así no se le hace, compa. Porque así no se le hace. Así no tienes que conseguir los stacks, ni el farmeo, ni nada de eso, güey. Así no se le hace, cabrón. Nomás estás troleando, güey. ¿Cuántas pinches batallas necesitas para enseñar a tocar con Tyranitar, güey? ¡Sigues sin evolucionar, cabrón! Y vas a seguir sin evolucionar, ¿eh? Y vas a seguir sin evolucionar. De eso me encargo yo, güey. Por la experiencia global. Más de medio juego para evolucionar, güey. Y trae medalla de oro el güey. Y trae medalla de oro el güey. Medalla de oro con Tyranitar. No mames, cabrón. Tienen que practicar bien. Eso es lo que pasa cuando juegas solo Q. Haces el pinche ridículo, güey. Mira, ni latina, güey. El Gambit bien verga, ¿eh? El Gambit muy bien. Y el Tirano ahí valiendo verga, güey. 21 y 50. ¡Pinche madre con el Tyranitar! ¡Dave! ¡No te pases de verga! ¡Otra vez! ¡Otra vez el pinche Tirano Wango, güey! ¡No mames! ¡Increíble ese cabrón, güey! ¡Increíble ese cabrón, güey! Chíngelos, aquí están agarrados. No le rompo el combo a nadie. No mames, se tardó en llegar el Gambit, pero es que también no mames, no, güey. Es increíble, güey. Es increíble ese cabrón, güey. El DBMX es malísimo, güey. Es malísimo. Es malísimo ese, güey. Es malísimo, güey. Reporten al Tirano, güey. Neta, sí repórtenlo, güey. No, sí, porque la gente tiene que salirse las rankeadas. La gente que juega así no tiene que jugar rankeds, güey. No tiene que jugar rankeds. Sáquenlos de las rankeds. La gente que juega así los tienen que sacar inmediatamente de rankeds, güey. Inmediatamente de rankeds. Mira, malísimo, güey. Malísimo.
Malísimo. Tienen que sacarlos de Ranked ya, güey. Era el Gambit haciendo la payaneta. El objetivo abajo era buena idea, ¿eh? O les tomamos arriba. ¿Cómo ven? Yo creo que es tomarles arriba, güey. Que el tirano vaya y lo maten, güey. No, tirano. No tenemos nivel para pelear eso. Ya nos vio ese culero. Ya nos vio ese güey. Ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio. Bueno ahí, bueno ahí, bueno ahí, bueno ahí. Ay, güey. La importancia de dar visibilidad. Ah, pinche Gambit nos salvó. El Gambit, güey, el Gambit, güey, el Gambit, la neta, el Gambit. O sea, el Pikachu se murió. ¿Por qué no se quitó el Pikachu? Se estaba viendo, se está muriendo. Le van a madrear al tirano, qué raro. Van a madrear al tirano, güey. ¿Van por en medio? Creo que van por en medio. Chingue su madre, pinche bailarín. Nos bailó porque nos regresó. Pero igual perdieron, ¿eh? ¡Tiempo! No les bailes, Chris. No repites, ¿eh? Por andar bailándoles. No repites, Chris, por andar bailando. No repites por andar bailando, ¿eh? Yo me tomo muy en serio eso. No repites aquí por andar bailando. No te banearía del stream ni de nada. ¿Jugaste? No, Gambit. ¿De qué estás hablando, güey? Jugaste bien verga, güey. Jugaste bien verga. No sé, hay que denunciar a este güey, ¿eh? No sé, hay que denunciarlo, pero cabrón, güey. Así hay que denunciarlo, güey. Participación pasiva, no hace nada. Not playing, güey. Vamos a poner not doing nothing. No, así que no lo voy a reportar, pero deberíamos. No lo voy a reportar. No es una buena actitud. No lo voy a reportar, pero deberíamos. Deberíamos sacarlos de Rankeds. No mames, hizo más el Pikachu que él, güey. Hizo más el Pikachu que él, güey. ¿Quién fue el que nos bailó? El Chaneque, ¿no? ¿Contexto del tirano? No hay contexto. Max ofertas, no hay contexto. No hizo nada, güey. El pinche Gambit jugó bien verga. Vamos a ver el daño del Gambit. 38,000 daño. Ah, está bien, güey. Saludos, Oli. Apenas llegué. Facebook no avisó. No, Facebook no avisó, Masters. Facebook no avisó. Esa rana colocó esas ultis muy bien. Muy, pero muy bien. Muy bien. No mames. El Dave tiene Tiranitar con medalla de oro, güey. No mames. Juega puro puto tirano el güey. Juega puro puto tirano. Puro pinche solo Q, güey. Y trolea un madral, güey. El Gambit jugó bien verga, güey. Ya se ocupaba de ganar, gracias a Gambit. Gambit sí se rifó, No, Gambit muy bien, güey. No, lo del Gambit muy chido, la neta, güey. Buena jungla, Oli, supongo que el Chris bailó al otro porque el Chaneque sí les bailó.
pero no me gustan esas actitudes. Si te bailan, tú te quedas parado, güey. Les ganamos. ¿Qué es más importante, bailarles y burlarte o ganar? Ganar, ¿no? Articuno es el segundo que me sale. No mames. Es más importante ganar que bailar. Esos güeyes perdieron, o sea. No debí haberlo hecho. Dos Blastoise. Dos tortugas. Mira, biches tortugas correteando al Magikarp. ¡Cop, cop, cop! No, pues ya me voy, papus. Al rato prendo stream. Me trolearon un chingo, güey. Me trolearon un chingo. Ah, la próxima, unas pinches 500 de estrellitas. Ahí sí quieren trolearme tanto, güey. Pues sí. Si hay que aguantar puras mamadas, güey. El Tiranitar, el Dave no hizo nada, Masters. ¿Cuál Tiranitar más que Gambit? El Tiranitar no hizo nada, güey. No hizo nada. Al final, la ulti, pues porque es tirano y la va a meter. Pero no hizo ni madres, güey. Está más chido que te quedes parado como un pro. Sí, te quedas parado. Cuídense, Masters. Y una disculpa que Facebook no nos haya avisado. La neta es así que yo no puedo hacer nada ahí. Zoom, zoom. Ahí nos vemos. Ya, güey, pónganse verga. No troleen tanto. Hoy trolearon un chingo. Hoy trolearon hasta que se cansaron. Pero feo, ¿eh? Nos vemos al ratito, Masters. Nos vemos al ratito. Y, pues, bueno. Estuvo buena. Ahí se ven. Cuídense un chingo. Y, pues, de mi parte fue todo. 500 estrellas, permiso para trolear. Bueno, no es permiso, pero, pues, mínimo, güey. Mínimo que pues, te echen paro, güey. Ni comparten ni dejan su like. Gracias, mira, güey, con decirles 407 likes. 407 likes, por lo regular hacemos 500, güey. Neta, este stream fue muy malo. En todo sentido, nos trolearon. No avisó Facebook. La banda pues tampoco pudo dejar muchos likes que digamos. Porque no vio, güey. Pues también la gente pues no siempre puede donar. Y pues eso no es pedo, pero también por ahí está el pedo, güey. O sea, de la verga, güey. O sea, de la turbo recontra ultra mega super verga, güey. Sí estuvo muy mal. La neta, sí estuvo muy mal. Pues ahí se ven, papus. Ahí se ven. Cuídense un chingo y pues aquí van a jugar una partida con el premium preso, güey. Ahí se ven. Silencio. Pusieron. Holy House, te acaban de hacer una excelente donación. ¡A huevo!
cámara, ahí me la rifé con el gol y la ulti para salvar al Dodrio. Subo buena. Creo que jugué bien y no tenía comunicación ellos. Todos ellos sí, menos yo. Ahí nos vemos. Saludan a Azuka. Ah, ¿quieren jugar otra? A ver. Pero que venga a veces mi amor hermoso, loco. Yo lo quiero escuchar. ¿Es que entró Lee, Master? Ya entré. Oigan, estuvo buena al final, ¿eh? No mames, hinche goles, alcancé a meter. Buena, sí. No, Oli, el pendejo de mío quería que me lo flipeara. Si no perdíamos, dijo, lo flipé. Sí, oye, hermano, no mames. Pues... el Dragonite yo lo tenía un básico. Sí, no, pero iban a respawnear, Lenma, te lo iban a robar. Sí, el tondo este dijo. Y dijo, si ganamos por 100 no es ganar. Sí, no, ganar por 100 es ganar, loco. Es mejor ganar. Ay, por 1000 a 100. Soy menor Shifu, soy el nuevo top de este equipo. No. Me da miedo el pollo de Urshifu, ¿eh? No me dejaron listo. Uy, tesa. Esos fueron los que nos ganaron en las regionales, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, premio? Sí, ya sí me acuerdo. Esos fueron los que me sacaron. ¿Ganaron los tú? Bueno, ¿sí? A mí no me ganaron, ¿eh? No, el premio me estaba viendo la partida. Estaba viendo la repetición. Oli, vete top, Oli. Va. Yo cheat. Hasta en la partida pasada, hasta el puro final, sentí que estorbé bien. Que dormí al Dragonite y le quité el rayo 2 veces al cabrón. Fue por lo mismo la comunicación, güey. O sea, cuando estábamos jugando sin Discord... Pero pues... No te estamos dando las calls para rotar y así. No, y aquí ni dan calls, o sea... Aquí hablan más del medio metro que de las calls. Ya sé... Pobre, no, Premio, no vayas a Delfos, por favor, Premio. Yo soy buenísimo de Delfos, ¿qué dices? No. Yo soy me... La Delfos del Premio está fina. Sí. Oh, esos son buenos. Está fina, chato. Elian Marlene, me dijeron que crees en prisionero de Minita y que hiciste 14,000 de daño con Delplox, que fue chato. ¿A quién quiere impresionar? Ah, es que... mira, te lo exageraron. Hizo como 13,000 de daño con Delplox. No, es que me dijo, es la primera vez que juego con Escardius. Voy a jugar bien para que piensen que soy el mejor jugador del mundo. Y hace como 15,000 con Delfox. Me traumó de feo. Yo lo sé. ¿Qué hablas? Y el Box es mi mejor pick, bro. Era stackear, chato. Ah, no, pero la partida que ganamos, quedamos en que si ganábamos, te le declarabas a Scaris Guagancito, loco. ¿Qué dices? No cumpliste tú, ¿qué hablas, tu maricón? Ah, la verga, estaba jodido arriba, ¿eh? Me mimo y te lo dejo en el otro lado. Seguro llevé. ¿Una, dos, pégale? En cuanto haga mi 7, ya la jungla ya es tuya, hasta que saca mi 7. Ok. Tienes que ganar los Smite, o sea, como la tercera jungla es más o menos tuya. El mismo está escondido por ahí abajita. Lo engañé bien rico. A ver si se le robé, güey. ¿Una, dos? Loco, lo que pegué ese mojón. Ya que maten al mismo. Barrera, güey. Ya que maten al mismo, Dios mío. Jungla danquea aquí. Que se envase, eh. Ah, Cruz. Uy, abajo ya fue. Irra, vete a la base, no regales la kill. Vete a la segunda base. Bueno, regresas para atrás. Erro mismo, güey. Todavía traigo poción, traigo focus. Bueno, focus ya no tengo y traigo pasivo. Abajo de Sonotón. Va el mismo. Simón. Hijo de perra, güey, si se juega bien. Sí, estos gringos son buenos. De la verga, güey, se va bien. Ponte pollo. Buena. Gringo del que es el otro güey va la otra habilidad, güey, la que no te deja mover. Acá abajo ya remontamos. Bueno. ¿Cómo jugó de esa mamada, chat? No le hace ya. Ya saqué mi 7, ya siente con este ya. Voy para mid. Bueno. Tócate arriba, Fermín. Pega, entrale con todo premio. Antes de que venga ese pendejo. Uy, se muere. Por abajo.
Cámara. Ok. Viene este güey por atrás. Estáquete. Voy. Les quito una valla. Tú quítale la de abajo, pollo. La de abajo ya está. Ah, no puedo quitársela, no tocaron. Okay. ¿Vienen contra mí? Sí. Y ya tengo mis 6 stacks como papá borracho, loco. ¿Uno más? Uy, casi. ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Atrás viene, chico! Ya tanto 4 arriba, ¿eh? Pues vaya, pues, a mí ya me chingaron, güey. Creo que progresáramos abajo mejor. Sí. No, pues se aglomeraron esos güeyes. Sí, pero están todos arriba. Y van a... Sí, pues yo no, pues está... Cañón, bro. Ay, ya estoy en mi 7, güey. Premium, ya baja, Premium. Espérame. No te espero. Es que esa pendeja no lo deja curar, ese pedo. O sea, me ya que tengo yo tengo la clefa y el mismo arriba, entonces fría abajo, No, porque es el Urshifu, no es tan frío. Ah, que la Blissey se murió, ¿no? Voy a pelear con nivel 8. ¿A qué cerro? ¿Curio Night? Sigo teniendo 2 en KB. ¡Ay, no, mugre! ¿Muerto? No, tengo un chingo de daño. ¡Ay, me mata! Muertos, buenos. Buena premio. Anota. ¿Te lo hacen? El mismo viene por atrás y ya empecé esta mamada. Ok, ¿qué te apoyo? Adentro. Estamos en Q, Está la Blissey, está la Blissey. Una, ahí dos. Ahí voy. Dale tú. Buena, güey. ¿Cómo estás la cosa? Me van a matar. Me mataron. Ya también se muerto. Ay, mucho daño. ¿No me hizo una casita acá arriba, chato? Yo me hice sí, una casita acá arriba. Sí, arriba está riquísimo pollo, Es que ya me está aquí. Sí, chato. Sí, como poco está. Sí, voy a curar como loco, chato. Vamos abajo. Yo ya cargué otra Unite. Yo también traigo Unite para arriba, Madre mía, la que es My Taylor Chifu, loco. Mira cómo le chupo a Anastasio, güey. Loco, los 6 stacks sí se reflejan. Hay que pushar, ¿no? Sí. Ah, qué pendejada. Anota, León. 4 abajo. Hay que romper. Vete para atrás, Premio, vete bastante para atrás. Con lo que sea, hay que hacerlo. Sigue así. Tiene que hacerlo, León. Ay, casi. Ya se murió, ¿no? Buena. Uy, qué pedo, pegas un montón, loco. Ya tengo mis 6 stacks. Y el mismo escala por nivel. Ya pego bien. Mames, esos güeyes no dejan de farmearse cura y de vida. Loco, me canceló la Unite. Buena, Oli. A la verga con el dragón. Está okay, solo en otra vida, está solo en otra y mucha vida arriba. Buena. Aquí sí, lo dejé sin mucha vida, buena. Loco, la chupada de culo que le metí. La chupada de culo que le metí. Ya cállate, Lemar. No, la chupada de culo. No te sale, ya caí. Ya, un chiste. Ah, pues es hora de dormir, güey. Tres arriba. Tienen frío abajo, Blissey. Voltearon los dos. No tenemos frío, son dos tanques, loco, no puedo matar. Hola, verga. Son 3 tanques, güey. Ya, tiro ulti, ahí. Anoten. Uy, estoy muerto. Así como que tú digas anoten, no creo. El Urshifu atrás. Vamos a poder, güey. Hombre, el pollo está riquísimo arriba, güey. 40 puntos. Loco. Voy para abajo, chat. Sí. Pollo, si te me pegas, puedo hacer más, güey, te aviso. Sí. Flamealo. No, pues nomás le doy el consejo de que estoy berriándome solo. ¿Con qué lo traes? Me salió barrera, güey.
Uy, casi me mato al Dragapult, eh. Uy, chato. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tengo un Tengunai, Es push, es push. No, más estuvo buenísima, güey. Un poquito de orca. Yo lo alcanzo. Hay que empezar el objetivo premio, premio. Ah, güey. Lo mato. Les valió verga, güey. Con mail, es que son estadísticas. Le digo, yo lo alcanzo, no hay pedo, y más si lo madreas. No traigo Unite Chat, Voy a farmear. Yo tampoco traigo Unite. No vas a alcanzar a sacar. Sí, yo sí lo saco, Yo no saco el 13, sino hago el de arriba, el bufo. Es mi Hunger apoyo. Uy, tengo mi Hunger. Locos, a la firme pegón. Mi ulti es más importante que la tuya. Hay que retroceder, Lennar, porque estos subis no están. Sí, nomás los ando poquito. 20 segundos y saco. No, 15 segundos saco Yonai. Va. Pueden esperar un poquito. El de esos güeyes está pokeadísimo. Dale, pokealos. A la bestia lo que los curan, güey. Este güey por aquí. Lo agarré. Lo secuestro. ¿Qué estoy de Yonai? ¿Me salió una bocajarro? ¡La mandé a dormir, loco! La mejor clefa de lata. Me ultió el ultifu. Me lo mandaron a dormir. ¿Qué me hace que me mueva tan lento? Algo me tiene bien estuneado, güey. No mames. Es el Dragapum, el Dragacum. El Dragacum. ¿Cómo corre el Dragacum? Chato, a la firma este weón. Arriba el Urshi, El mismo me va a madrear, güey. Sí, ya vaqueo, se va a el Urshi se vaqueó. Tenemos ulti del mío, ¿no? El mismo me quiere chingar, está abajo, viene por abajo. Amén. Tenías mi Unite, bro. Si anotan, ya vamos perdiendo. Vamos cenando. Güey, necesito ayuda, ¿Dónde, dónde arriba? Hay que anotar. Premium. ¿Se lo están haciendo? No, ya se les curó. Uy, me pegó a mí el culero. Nos están curando mucho. ¡Ah, la pinche pendejada! ¡Me mató, güey! No me mataron ellos, me mató esa cosa. Valió verga, güey. Ay, buena premio, buena. Los mato ya. Sí, ya ganamos. ¡No, güey, no! Ganamos. A ver, mi ulti, ¿vuelo? La segunda recuaza, chato. Puto recuaza no me dejó huir, güey. Puto Rayquaza no me dejó, güey. Estaba vaqueando, el pendejo me mató, güey. Ni le estaba haciendo nada. Puto Rayquaza, güey. Me dio tres putas y me mandó a dormir. Aseguro Rayquaza, lo que te trae toda la vida un soporte. Mames, el daño, güey. No mames, pinche Rayquaza culero, güey. Ah, yo estoy indignado. ¡Ah, la bestia! El daño del Loli. ¡Ay! El daño del Veltrans. No, pegamos un chingo, güey. Sí. Hasta el mojón del Isra, me ay, el pollo, su casita arriba, increíble. Ya, no, pollo, si hubieras bajado, güey. No seas gacho, güey. Bueno, pero. El pollo, bien que anotó sus. Déjame ver cuánto anotó el pollo. Anotó como 150, no ganamos por él. Anotó sus 176 puntotes, eh. A la firma, pe, weón, ya, manito. Última, que tengo que ir a cenar rápido. Diles que el juego se gana ganando. Dale. Que el juego se gana anotando. Se gana ganando, weón, que sí. Yo te dije, Veterans, que yo era main Delphox, ¿no me crees? Bienvenida a la gente que viene con Rocky. Saluditos, gracias, mi Rocky. ¿Qué quieres que te enseñe a jugar pollo? No sé, Cata. Te voy a enseñar a jugarse ahora. A ver, para que aprendas. No, tampoco te hablé, Chata. No, pero ya vete un buen pingla, por favor. Será ahora. No empieces a estar dicho. Impresiona. No, premium. Si lo haces, vamos a gandito, loco. Si va a ser ahora, vamos a gandito. Guau, pero yo soy Iglesias. Yo soy Ben Grayson. Sí, pero si va a ser ahora, más a gandito, loco. No hemos visto ese ahora nunca. Yo no sé si te contaban, Lerman, que yo iba a ir a Londres a jugarse ahora. Iba a parar a Overlord. Sí, ibas a Londres a jugarse ahora con Freud, ¿no? Claro. Sí, obviamente.
No, yo voy a jugar ardilla, yo voy a jugar ardilla. Sí, claro, claro. Eres el Argy de México, ¿no? Obviamente. El mejor Griden de México, pues ¿quién más? ¡No mames! ¿Qué? ¡Ojo! A la bestia, loco. Ay, va a haber tiro de tiranos, güey. A ese pinche tirano estonialo pero, y no muere. Oli, Latias es uno menos, te lo comes. ¿Cómo? No, sí, juega bien. Es uno menos, güey. Juega bien, loco. Este es un equipo, de hecho, que va a jugar la regia, los mensuales, ¿eh? Sí, es de los fuertecitos, yo creo que es de los top 5, top 6, para sí, divertirnos. Son buenos, güey. Denmar, ¿es bola voltio o pared, imbécil? Cuando ves que así... ¿Cuál bola voltio o pared? No, pendejo, así se pega, no, así cambió. Así se juega, Denmar. Sí, porque tienes el básico cargado cada rato así, pendejo. Sí. Y bajas más vida, aseguras más. Sí, entonces bola voltio. ¡Qué verga! ¿Por qué no me gusta aquí, Armin? Ahorita vas a ver que... Lo robé. A mí. No lo matas. Vete para atrás. ¿Quién es el jungla de ellos? No vi que traen de jungla. ¿Urshifu? Urshifu. Okay. Loco, me caga el puto. El pick del Snorlax con el Fatman. La TF va a estar muy pesada. Ahí está. Saco 4, le lo llevé también. Ya saqué mi 5. Le robé todo. ¿Maté a Latia? ¿Ok, maté al soporte? Bueno. Ven, espérame. Ok, maté a todos. Buena. Buenísimo. Buena. Me llevé todo. Me llevé todo. Buena, Lenmar. Yo ya no me voy a stackear porque... Yo no voy a stackearte, Lenmar, porque va a estar jodido, la verdad. Sí, ya tengo 20 ya, man. ¿No lo vamos a ir a hacer mierda al otro jungla, güey? No, vamos. El mío ya me vio y me bajó mi de vida. Abajo. Ahí viene Skyfire, me comí la fruta. Vete. Ya voy. ¿Quién me vendrá el 8, güey? Premio, acércate a mí, premio. ¿Qué pasa? Gracias. Buenísima. Ya se me jungla, Oli, ya. Ok, acá, nada más hay un problema. Acá yo voy a sacar una, yo voy a sacar una. Aguanta, por cierto. Puto premio, déjame mi Unai, loco. Ya, lo haces con eso, mejor. Ya casi tengo mis 6 stacks, me falta uno y ya. Yo tengo 5 stacks, chato. Yo también, loco. Uy, qué follada, loco, le estamos metiendo los dos. ¡Pégale con todo, Lerma! Está, ya saca el nivel. Ya, hay rompe, que rompe. Tú rompe. Vete. Yo voy arriba. Rompe, Lerma. Espérame, déjame ver algo así. ¡Ay, puto! Oye, Imran, te van a matar, güey, Lo hacemos de one, lo hacemos de one. Aseguras tú. ¿Qué mata este? Reyes. Arriba, ya se recuperaron, ¿eh? Sí. Pero el objetivo les va a venir mal. Te lo tengo encerrado, güey. Otro te lo voy a aventar otra vez más, güey. Ese no es el pedo, nomás ocupo que... Voy a sacar mi 7, güey. Dame 2 segundos y lo aviento, güey. Aseguren abajo, güey. Buena. Mames, el daño que meto, güey, qué pido. Sí, güey, pues las full stacks, esto. Yo voy a subir. Yo voy para arriba con Tirano. Yo también. ¡Te muerto! Tengo 9, subo con 9. Ay, bestia, me ultió muy bien. No, es que sacó mucho nivel. Se quedó solo. Es imposible ganarlo. ¿Cómo no tiene nada de vida? Empieza el Oli. Ya lo está acabando, güey. Me maté al Snorlax abajo, 1v1, me la peló Fatlin. Creo que Lang está con mal internet. Igual, no, como es. Sí, Sí está como. Es que, como es colombiano, igual. Pues, está jugando pura mexicana. Me mató el tirano. 40 millones, 40 millones. Pero. Ahí está, para que no tenga. Igual, si Latia se quiere venir por mí, lilteo por puto pelea. Trego y Unite. Arriba están 2 contra 1. Ok. No mata nada, güey.
Sí, te muere. Lo maté. Esa ulti fue necesaria, el puto pollo loco. Yo no quise gastar ulti, yo no quise gastar ulti. No, el pollo le tenía odio, güey. Sí que gastar, hice que gastara ulti y lang. Subo bien. Hay que robar el jugo. Saco 5000 de pino, qué verga. Voy con Oli. Buena. Uy, ¿viste que no se murió con mi básico? No hagas eso, pollo. Se murió con la tormenta de arena. Pollo loco, les está bailando, pollo, no. Gastó mal una habilidad. Gastó mal una habilidad. Sí, pollo, tú no tienes una, yo te por arriba. Sí, váyanse para arriba. Mira, se tardaron mucho en irse para arriba. Va a romper lang, pollo, va a romper lang. Pollo, no está notando. No, 327. No rompe, no rompe. Uy, ¿qué fue el Latias? ¿Qué fue el Latias? Cookies. La verga, qué follada. Vamos a botar abajo, ¿no, güey? ¿A qué se hace? Ya, Flipin, yo aquí detengo. O al menos doy visión. Ya. Buena. Sí. ¿Base cambiada o qué? O pushamos arriba. Tenemos 4 de United. Pushamos arriba, ¿no? No. Mira. No. Lo hacemos y pushamos con United. Todos. Que venga. Pero ¿dónde pusheamos? O sea, ¿abajo o arriba? Arriba, ¿abajo? Pero hay que hacerlo. Ya me los cogí, un corto. Ya, hazlo premium. Sí, hazlo, güey, están muertos. No mames, pero te estás haciendo el set de objetivo arriba, güey. Hay abejitas, es nivel. Entre más nivel ganes, mejor. Buena, Oli. Bueno. No sé, pero acá sí, nos estamos echando a todos, ¿eh? Ya está. ¿Se pushea o no se pushea? No, yo digo que sí, mira, multió, quién está abajo, sí. Chocobo multió en otra Unite y me les escapé la de Ronaldinho. Loco, soy muy bueno, güey. Loco, lo que juego. No puedo sacar. Loco, fueron dos puntos contra un pobre mimo, güey. Lo metieron. 50 amigos. Ay, madre. Voy a dejar el vaquear a Latias. ¡No manches! ¡Los hicimos rendirse! ¡No, chato! ¡Qué pedo! A ver, bueno, mami, loco. Es que... Oli, grabaste tu partida, chato. No, fue en vivo. Muy bueno. Por la composición no los favoreció, pero... Ahorita la voy a ver. ¡Qué comida del estilo! Scarius me enseñó a jugar Gracian. Véntenos, yo te dije que sabía jugar. Osiris te enseñó a jugarlo. Obvio. Porque tú eres el MVP, mojón, yo sin más. Loco. Cabrón, ¿cómo que te dices más? Yo bajo de aquello un ice, me los follé. Aquí yo maté a 3 en el primer ganqueo. Ah, vale. Era un equipo muy bueno. Y este, para mí, es un equipo top 6. Ah, muy chido. Para mí también. Para mí también de la región es de los más fuertes, güey. Era, pues Latias era ese campeón de Centroamérica. Fanny, que era de esta. Sí, alguien creo que fue mejor jugador de México, la primera AEO, Scope, Lang también fue top 2, Skyferia, DR, son buenos estos. Sí, de hecho, yo creo que no está rankeado, pero es muy bueno. Jugaron muy mal, yo creo que iban con problemas de conexión. Ya llegó Latias, me dice Gigi, Oli, Gigi, Master Latias, Lee, Gigi, subo buena. Saluditos. Pues bueno, yo ya me despido también. Dejé el stream prendido, me dio huevo a apagar y ya me quedé jugando con ustedes. Sí, no, si nos damos cuenta. Pues sí, pues un saludito. Gracias por invitarme. A la noche nos damos atrás. Bueno, muy bien. Dale, si hay una noche te veo, ahí te invito. Gracias, Master. Nos vemos. Dale. Papus, dejé el streamcito prendido un ratito. La verdad, pues ya había acabado, pero me invitaron a jugar. Y la verdad es que pues jugar con ellos me da experiencia para jugar en partidas competitivas. Y como ya viene el torneo fuerte, para mí es importante quedarme a jugar con güeyes que juegan bien para mejorar. Y pues miren, estas partidas, pues ahí va. Uno se quedó a FK. ¿Quién de ellos se quedó a FK? ¿El Mew? ¿El Mew se quedó a FK? No sé, pero pues fue una buena partida igual. Hicimos lo que pudimos. Pues bueno, nos vemos, papus. Cuídense un montón y pues gracias por todo el apoyo. Siempre los voy a querer mucho. Besito y pues chido los que se quedaron a ver las partidas competitivas.
Mamá, Facebook no me deja acabar. Ya le di que no. Ya tiene host 3 veces. Mamá, no puedo dejar de streamear. Mamá, tengo hambre, quiero irme a cenar. Puta madre, no me deja acabar. Gracias, mi Cris Padilla. No me deja cerrar stream. Desde hace rato ya le había dado y se quedó jugando. Oye, te acaban de hacer una donación. Gracias, Masters. Gracias. No me deja acabar.